A varios de los participantes los conozco, pero me gustaría que me contaran inicialmente su motivación y un poquito la experiencia que tienen en los temas de modelación de tsunami, así como muy brevemente, para digamos, introducir un poquito el tema. A ver, partimos, no sé, que alguien se lance y nos cuente. A ver, nadie disponible. Parece que quieren partir el curso rápidamente. Bueno, les voy a contar de mí entonces. Bueno, yo, mi nombre, ¿me escuchan bien, no es cierto? Mi nombre es Juan González Carrasco. Soy licenciado en Oceanografía de la Universidad Católica de Valparaíso. Y el año, recientemente, el año 2019, obtuve un doctorado en la Universidad Católica del Norte en ciencias geológicas, ¿ya? Mi foco de investigación principal es la estimación de amenaza de tsunami, principalmente mediante modelos de tipo numérico. Y bueno, y últimamente, ahora la última actividad que estoy desarrollando es mediante un proyecto ANIT Fondesit. Me adjudiqué un proyecto postdoctorado en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde estoy analizando temas de modelación de amenazas de tsunami, mezclado con técnicas de Machine Learning para poder entender o comprender, digamos, la relación entre la fuente de terremoto y la inundación de tsunami, ¿ya? Ese es el proceso que estoy actualmente. Entonces, una de las herramientas principales que he utilizado durante el desarrollo del término de mi tesis doctoral y el inicio de mi proyecto de postdoc fue el uso de, digamos, de clúster para poder modelar los eventos de tsunami. Que en el fondo te ayudan bastante a optimizar, digamos, y a organizar el trabajo que uno debe realizar, sobre todo si tiene que realizar una cantidad de modelaciones importantes, ¿ya? En ese aspecto, bueno, el NLHPC ha sido fundamental mediante la adjudicación de sus proyectos para mi desarrollo específicamente en la investigación. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la presentación. Bueno, la idea, les voy a comentar un poco cómo va a ser la dinámica, digamos, del curso. Vamos a tener una presentación base. Bueno, la idea, lo que me interesa mucho más es que puedan un poco interactuar con el uso del clúster. Así que no vamos a entrar en demasiados formalismos, digamos, de los modelos, etcétera. Vamos a explicar un poquito en general qué hacen los modelos de tsunami. Bueno, ahí me pueden ir haciendo preguntas si en el fondo le interesa un poco ir profundizando el tema mediante la presentación, pero la idea y lo principal de esto es introducir al uso de un modelo numérico montado en un clúster, ¿ya? Y cómo, digamos, son los distintos pasos para poder trabajar. O sea, en este breve curso vamos a hablar principalmente de dos tipos de modelos: un modelo local, que está orientado a la zona de Chile, específicamente en la localidad de Caldera, un evento simulado basado en el terremoto de 1922. Y como segunda contraparte, veremos un modelo transpacífico que recorre, digamos, la cuenca de, valga la redundancia, del Pacífico, y basado en un evento que ocurrió en el año 2021 en la fosa de Tonga Kermadec, cerca de la isla Raul, ya en el 2021, un evento 8.1.
Entonces, bueno, vamos con la presentación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a, bueno, a lo que les comenté recientemente. Juan, consulta respecto cuando Hola, César. vas a modelar el, hola, en el clúster, a modo de visual para los alumnos, ¿cierto? No, no es que tengamos que tener algún tipo No, de no, no, o sea, conexión. usted le asignaron cuentas, tienen asignadas cuentas. En realidad, de acuerdo a lo que me informó el clúster, hay 25 cuentas asignadas, ¿ya? En cada cuenta yo subí información de la modelación para que, en el caso del caso real, probablemente lo podemos correr porque se va a demorar 15 minutos en correr, más o menos. Perdón, el caso cercano. El caso transpacífico creo que no, porque ese demora unas 5 horas en correr completo. Entonces puede ser que ese no lo que lo veamos solamente y veamos los archivos de postproceso principalmente. ¿Ya? Entonces vamos a ver la presentación un poco y contarles algunos aspectos técnicos y teóricos del modelo. Lo teórico no voy a entrar mucho en realidad. Está el manual si lo quieren leer más profundamente. Pero sí en el aspecto, digamos, de cómo, porque estos modelos, digamos, como Compot, han sido profusamente, bueno, tú tienes harta experiencia, César, trabajando en el CHOA, de aplicarlos, digamos, en máquinas unitarias, digamos, en máquinas, digamos, locales. Pero, como les digo, la idea principal de este curso es ese modelo, aplicarlo, digamos, a una infraestructura de clúster. En el fondo para poder dejar corriendo varios escenarios y que, digamos, optimicen tu tiempo de trabajo, ¿ya? Oye, Juan, una pregunta, una pregunta me apunta, pero ¿cuáles son las cuentas asignadas al mandar por correo? No, en el caso, no lo A ver, cachai. yo no sé, creo que les debieron haber mandado cuentas. Bueno, ahí yo les voy a enseñar cómo nos podemos dividir, les puedo mostrar las cuentas que hay, porque ¿cuántos somos? A ver, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya. Entonces nos alcanzan, tenemos, como les digo, tenemos 25 cuentas. Ya, entonces las vamos a asignar al tiro para que tomen nota. Ya, voy a compartir la pantalla. Entonces vamos a tener las cuentas asignadas. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces, el password genérico de las cuentas es este. Lo voy a compartir acá en el chat. Es el password genérico para todas las cuentas. ¿Ya? Ya. Entonces, ya. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Déjame ver la lista de los participantes. Tenemos. Voy a cerrar acá. Y vamos a repartir las cuentas. Ya, entonces, Andrea. Hola, Andrea, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Andrea. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Andrea, ¿qué tal? Mira, tu cuenta va a ser la. Ups, ya. Tu cuenta, Andrea, lo voy a anotar ahí. Va a ser Student 16 para que lo tengan ahí en consideración. ¿Ya? Bueno, gracias. Blanca, ¿estás por ahí? Hola, sí. Hola, Blanca. Tu cuenta va a ser Student 71. Carolina, ¿estás por ahí? Sí. Tu cuenta va a ser Student 75. Ya, gracias. César, Sí.
tu cuenta va a ser student 76. Student 76, claro. Respuesta Daniel. ¿Estás por ahí? Daniel va a ser student 77. Jerónimo. Hola, buenos Hola. Días. Buenos días, tu cuenta va a ser student 78. Ya, yeah, gracias. Gubler va a ser student 79. Hola, bueno. Hola, hola. Joaquín, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Student 80. Lucas, ¿qué tal? Hola, 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 ¿qué tal? 81. Nayadet, ¿qué tal? Student 82, perdón. Paola. Hola, hola, sí, aquí estoy. Ya. Paola. ¿82? Sí, student 82. Yo les voy a comentar después cómo se pueden conectar. Student 83. Y Paola. Y Rodrigo. Student 84. Ya. Pregunta, ¿todos tienen acceso a terminales Linux, no es cierto? Era uno de los requerimientos, ¿sí? Súper. Ya. Eso es importante. Exacto. Ya. Entonces, después. Vamos a entrar un poquito en la presentación y después cuando pasemos a los ejercicios vamos a abrir un terminal y ahí vamos a hacer el contacto, digamos, vamos a partir con el trabajo del modelado y vamos a ir viendo un poco cómo va pasando. Bueno, si llega alguien más, tenemos como 10 cuentas más, así que ahí las trabajamos. Oye, Juan. Sí, César. Respecto a esa conexión, ¿puedo usar PuTTY o algo así como para conectarme? Sí, o sea, ustedes se pueden conectar, o sea, obviamente por un terminal Linux es mucho más fácil porque el SSH y el SFTP viene por defecto casi, pero lo puede hacer por un terminal PuTTY, etcétera. No hay problema, ¿ya? Okay. Aquí viene Constanza Flores. Ya, va a ser la última cuenta y partimos. Hola, Constanza. Student 85. Ya, listo. Ok, voy a partir con la presentación. Ya. ¿Pueden ver la presentación? Sí, pero no se ve el modo presentación. Sí, lo voy a poner aquí. Modo presentación. Listo. ¿Lo ven bien? Ahora sí. Se ve. Ya. A ver, voy a dejar solamente mi A1. Esta foto está más bonita, es mejor. Ya. Ok. Entonces, bueno, como les comentaba, la idea de este curso es el uso de la modelación numérica de tsunami, que es una técnica ampliamente utilizada. Bueno, muchos de los que están acá presentes la han utilizado alguna vez. Pero la idea es orientarla al uso en un clúster, digamos, bajo el NLHPC, ¿ya? Que es el Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento. Como les comentaba anteriormente, yo actualmente soy investigador postdoctoral de la Católica de la Santísima Concepción, aquí en Conce, y bueno, y trabajo también en el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastre en CIGIDEM, ¿ya? Bueno, para los que no estén muy familiarizados con el
a lo mejor con el tema de por qué usamos modelos, digamos. ¿Cuál es, digamos, la idea principal de utilizar un modelo numérico? Esto tiene que ver principalmente con que el fenómeno tsunami es una amenaza, digamos, una amenaza socionatural que es poco común, ya no ocurre comúnmente, y la idea de bajo ese prisma, la idea es tratar de entenderlo a partir de modelos matemáticos, digamos, entender cómo el fenómeno se propaga e impacta en la costa, ¿ya? En general es un fenómeno relativamente complejo, que se caracteriza por ondas, digamos, que se propagan a través de un fluido, ¿ya? Con un comportamiento hidrodinámico bastante complejo, que, bueno, se ha ido complejizando en el tiempo, digamos, a medida que las capacidades computacionales han aumentado, y que principalmente tiene algunas relaciones con la forma de la costa, las fuentes tsunamigénicas, etc. Y eso le da un poco la complejidad al evento en sí, ¿ya? Una de las aplicaciones que tiene la modelación numérica es la generación de, por ejemplo, de mapas de amenaza de tsunami, ¿ya? Y bueno, en la actualidad, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, que está a cargo de la confección de estos mapas en forma oficial, lo realiza a partir de, digamos, de eventos históricos o una compilación de eventos históricos, y asociado también a algunas leyes de escalamiento que en el fondo nos dan la idea de cuán grande puede ser haber sido el terremoto, digamos, que estamos modelando, ¿ya? Entonces, los pasos principales de este proceso de estimación de amenaza tsunami a partir de modelación numérica son tres, fundamentalmente. La generación de una condición inicial, que en el fondo es la deformación, en este caso del fondo marino o de la superficie libre, que la fuerza de gravedad tiende a restaurar y a propagar, ¿ya? Esa propagación, que es el segundo paso, es un proceso netamente hidrodinámico y puede tener distintos enfoques, digamos. En este modelo, en el caso específico de COMCOT, el modelo es un modelo con ecuaciones simplificadas a partir del modelo de aguas las ecuaciones de aguas someras, ¿ya? Y bueno, en este proceso de propagación hay algunos métodos distintos. Por ejemplo, hay estimaciones a partir de aproximaciones de Boussinesq, por ejemplo, que pueden entregar mayor información acerca de los procesos físicos que ocurren durante la propagación. Pero en general, el paquete de ecuaciones de agua somera responde bastante bien al fenómeno en general, ¿ya? A veces, bueno, este no es el caso. Nosotros no vamos a utilizar principalmente tsunamis que estén orientados desde el punto de vista tectónico. En algunos casos, como deslizamiento, se pueden utilizar aproximaciones distintas, como por ejemplo Boussinesq, que en el fondo provienen de la ecuación hidrodinámica de Navier-Stokes, que son las ecuaciones que rigen, digamos, el movimiento en la columna de agua, ¿ya? Y posteriormente tenemos el proceso de inundación, que se utiliza un esquema que divide la costa, digamos, en nodos secos y nodos húmedos, para poder ver cómo esta onda que se propaga llega hacia la costa e inunda. Finalmente, lo que obtenemos a partir de esto son mapas de distribución de la altura de inundación y del área inundada en una localidad específica, ¿ya? Si tienen preguntas, bueno, las pueden hacer, digamos, una vez que terminemos una parte del módulo. Ahí podemos discutir algunas cosas.
¿cómo son las fuentes, digamos, o cuáles son los enfoques de estas fuentes tsunamigénicas? Actualmente tenemos tres. Una son, bueno, los eventos tsunamigénicos propiamente tal, por ejemplo, lo que vamos a ver con Islas Raoul. Lo de Islas Raoul, digamos, es un fenómeno que pasa, un terremoto que pasa el año 2021, magnitud 8.1, y genera un tsunami y que se propaga a lo largo y ancho del Pacífico. Ya, eso es un enfoque. Después tenemos los enfoques de tipo determinístico, que son especies de captura de momento del evento. Entonces tenemos acá eventos históricos que se pueden ser estimados a partir de información macrosísmica, por ejemplo, de intensidad del terremoto, registro histórico de la inundación del tsunami, si existe, ¿ya? Y se puede generar una estimación que, bueno, vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los parámetros que utilizamos para generar la estimación. Bueno, en el enfoque determinístico también hay una técnica que se está utilizando bastante, que es el análisis estocástico, que en el análisis estocástico uno de los parámetros importantes de la fuente tsunamigénica es la distribución de deslizamiento, que es la cantidad de placa, en este caso, o parte de la falla que se mueve durante el evento sísmico. Y eso, digamos, bajo el enfoque estocástico, lo que hacemos es generar distintas distribuciones de ese deslizamiento para poder tener mayor información o realizar análisis de incertidumbre. En este caso, en este curso en específico, no vamos a realizar ese tipo de análisis, sino que, como les digo, como es un curso inicial, la idea es tratar de poder implementar la modelación principalmente, ¿ya? Y bueno, ahí está, y como tercera parte de la fuente tsunamigénica está el enfoque probabilístico, que es un enfoque orientado principalmente al diseño, donde analizamos distintas fuentes con probabilidad de ocurrencia, ¿ya? A partir de, por ejemplo, de curvas de Gutenberg-Richter, nosotros entendemos que hay terremotos que pueden ser mucho más, que pueden tener una mayor probabilidad de ocurrencia, y eso, digamos, nos entrega una probabilidad de excedencia, puede ser, o que pueden ser utilizadas para efecto de diseño. Como ejemplo, las curvas de Gutenberg-Richter nos ayudan, por ejemplo, a entender que eventos, no sé, de magnitud 9 pueden ser menos probables que un evento de magnitud 8, digamos, y eso lo podemos llevar al diseño. Eso, en este curso específicamente no lo vamos a tratar, pero a partir del uso del clúster podemos modelar múltiples escenarios y eso nos pueden ayudar a entender enfoques de tipo probabilístico, ¿ya? Y bueno, acá tenemos algunos enfoques, digamos, bueno, acá está el típico de escenario histórico, a partir, por ejemplo, este es un escenario a partir del evento de 1730 en la zona central de Chile, con una distribución de deslizamiento homogénea, ¿ya? Con valores, bueno, acá está la deformación del fondo marino con valores cercanos a 6 metros, ¿ya? Para este evento, que es un evento de magnitud 9.2, ¿ya? Y bueno, y tenemos este enfoque de tipo estocástico, que lo que hace es tomar un evento como el de 1730 y generar una distribución de slip que nos entregue información, digamos, útil para análisis de incertidumbre, etc. En este caso específico vamos a analizar eventos de tipo histórico e instrumentales, ¿ya? Así que ese va a ser nuestro enfoque específicamente para este curso, ¿ya? Ya, entonces, no sé si tienen dudas o preguntas a partir de esto. Sí, yo tengo un par de preguntas. Sí. La primera, las ecuaciones de, porque tú decías que podía hacerlo con las ecuaciones del agua sumera. Sí.
Y las de Business, ¿eso es optativo? ¿Tú podés decir que ciertas mallas las corras con unas ecuaciones y otra malla con otra? En general, la formulación de los modelos, de los distintos modelos, bueno, porque COMCOT es uno de los tantos modelos que existe de tsunami. Cada modelo en específico tiene su propia formulación, ¿ya? A ver, haciendo un poco de historia, la modelación de tsunami es un procedimiento relativamente reciente, o sea, no sé si tan reciente, pero parte al inicio de los 90, ¿ya? Todavía no teníamos computadoras demasiado potentes, pero hay proyectos que inician la comprensión del fenómeno tsunami a través de la modelación numérica, ¿ya? Principalmente con el modelo Tsunami N1, ¿ya? Inicialmente este modelo estaba basado en agua somera porque era un modelo relativamente simple, tenía bastantes, dejaba bastantes variables fuera, principalmente en propagación, efectos de fricción, viscosidad, etc. Y era un modelo que en realidad reportaba una buena cantidad de la variabilidad del fenómeno, ¿ya? Al ir incrementando la capacidad computacional con el tiempo, hasta llegar hoy a tener, por ejemplo, quizá mayor capacidad computacional en tu celular que en un computador del año 90, obviamente estos modelos empiezan a tener mayor información, Se empieza, la formulación matemática empieza a tomar en cuenta otros factores, ¿ya? Y principalmente orientado a los fenómenos de deslizamiento, de tsunamis por deslizamiento, que son fenómenos que tienen una naturaleza un poquito distinta a los terremotos tectónicos, se genera una serie de modelos de formulación tipo business, ¿ya? Entonces, en general, para tsunamis tectónicos, las ecuaciones de agua somera responden bastante bien, con una cantidad de algunas formulaciones anexas, como por ejemplo proceso hidrostático, no hidrostático, que mejoran el proceso de inundación. Y en el caso de las business, en realidad son orientadas a fenómenos como deslizamientos por fuentes por deslizamiento, tsunamis por deslizamiento o erupciones volcánicas. Principalmente asociado a la longitud de onda que tiene el fenómeno, ¿ya? Entonces, la formulación de Business captura mucho mejor la variabilidad. Eso no deja, fuera el uso de Business también para eventos por tsunamis tectónicos, pero en realidad la formulación de Business es más costosa computacionalmente, ¿ya? Entonces los modelos pueden demorar un poquito más si no están paralelizados, si están utilizados en forma secuencial, ¿ya? Entonces, en el mercado, actualmente hay una cantidad de modelos que son, varios modelos son gratuitos o se pueden ser requeridos al autor directamente. Y esas formulaciones va a depender un poco del enfoque, ¿ya? Y esa formulación también nos va a interesar un poco para ver cuánto pueden demorar esos modelos y cuán efectivos van a ser para nuestro objetivo principal que lo queremos finalmente, ¿ya? En este caso, la formulación, en específico de COMCOT, la formulación está en base a agua somera. Ya no podemos tener un switch, que cambiemos las ecuaciones. Se pueden agregar algunos fenómenos de fondo principalmente, variables, que tengan que ver con fricción de fondo, etcétera, pero no mucho más que eso. Sí. Gracias, Juan. Ya. Entonces, ahora, yo no sé si hay alguien que haya llegado que no tenga asignado todavía cuenta. Creo que llegaron algunas personas más, pero
Estoy claro. Ya, bueno. Ahí lo veo. Ya. Entonces, vamos a ir a la, con la presentación. Entonces, como les comentaba, la modelación de tsunami en realidad desempeña un papel importante en la determinación de algunos parámetros que tienen que ver con la, con la estimación de amenaza o los procesos de inundación, que principalmente son los tiempos de llegada, la altura de la ola o de la onda, la velocidad de las corrientes y el rango de inundación en un evento de tsunami específico. ¿Ya? Uno de los problemas principales que tiene la modelación de tsunami es que hay una intervención de distintas escalas. ¿Ya? Podemos tener, por ejemplo, una propagación transoceánica, que tenemos un área bastante grande, digamos. Y además, generalmente nosotros no esperamos conocer la inundación, por ejemplo, en un área extensa, sino que estamos enfocados, digamos, a un lugar específico, digamos, que puede ser nuestra área de estudio, ¿ya? Entonces, en general, la eficiencia de este modelo tsunami se basa en que puedan, digamos, generar simulaciones de gran escala, pero focalizarse en inundaciones detalladas o estimaciones de RANAP, que es un parámetro de la inundación, a pequeña escala. ¿Ya? Entonces, en general, todos los modelos de tsunami tienen esa estructura. ¿Ya? Tienen una estructura, digamos, que va desde un fenómeno de gran escala hacia una escala mucho más pequeña. En específico, el COMCOT es la abreviatura del Cornell Multi-Weight Coupled Tsunami Model, ¿ya? Y bueno, es un modelo de diferencia finita. Bueno, acá también tenemos algunas selecciones de tipo de... Tengo ahí más gente esperando. Okay. En general, este modelo de tsunami utiliza esquemas explícitos de diferencias finitas escalonadas para resolver estas ecuaciones de agua somera, tanto en coordenadas esféricas como cartesianas. ¿Ya? Como les comentaba anteriormente, como tenemos distintas dimensiones o distintas escalas de longitud involucrada, en general el modelo utiliza un sistema de malla anidada, ¿ya? Que está acoplada en forma dinámica a múltiples niveles, ¿ya? Y con esa formulación puede calcular un fenómeno, digamos, de gran escala, como puede ser un tsunami mayor, hasta llegar hasta un foco específico en una localidad, ¿ya? Y en general, el modelo trata de balancear, digamos, algunos requisitos de eficiencia y precisión a distintas escalas. Incluye fenómenos de fricción de fondo, disipación de energía, para, digamos, poder generar una simulación numérica correcta. ¿Ya? En el caso de COMCOT, en específico, tiene múltiples formas de generar tsunami. ¿Ya? Desde perturbaciones en el fondo marino ocurridas por terremotos, hasta fenómenos de remoción en masa, o, por ejemplo,
distribuciones de, digamos, de cambio en la superficie libre que provengan de otros modelos, ¿ya? En el caso específico de, de los terremotos de tipo tectónico, se utiliza el algoritmo de Ocada, que nos da, que nos entrega información acerca de la relación entre los parámetros macrosísmicos del terremoto y la deformación del fondo marino y una deformación de tipo espejo en la superficie libre de, digamos, de la superficie del océano que nos entrega la condición inicial, ¿ya? Además tiene, si hay, por ejemplo, si es necesaria información, o sea, si el tiempo, digamos, de duración del terremoto, que es un parámetro importante, influye, digamos, o pensamos que puede influir en la propagación del tsunami, también se pueden utilizar implementación de múltiples segmentos de fallo. En este caso, en el caso específico de este curso, vamos a implementar a partir de dos vías. Una, la utilización de un segmento de falla, ¿ya? Para el evento local, en un evento tipo 1922, que es un evento histórico que ocurre en la región de Atacama. Y la segunda vía va a ser un archivo de deformación del fondo marino, obtenido a partir de los parámetros del USGS en el evento de Islas Raoul del 2021. Ahí yo les voy a mostrar un poco cómo son los datos, digamos, de ambos digamos, formas de ingresar el tsunami, ¿ya? Juan, una consulta. Sí. En el caso de estos modelos como COMCOT, ¿tiene alguna limitación con la escala de la grilla fuera de las condiciones CFL, pero pensando como en la física misma? Porque hasta ahora has hablado como puros terremotos, son como cosas grandes que claro, comprometen la escala de del Pacífico incluso, pero por ejemplo con remociones de masa más pequeñas, como por ejemplo esa inundación que ocurrió en Puerto Aysén hace unos años, ¿este modelo sirve para ese tipo de aplicación? A priori sí. En el caso, por ejemplo, de Aysén, bueno, personalmente yo lo he combinado con otros modelos que dan mayor flexibilidad, en este caso específico, a fuentes de tsunami a partir del landslide, ¿ya? Hay varios modelos que te dan mayor flexibilidad respecto a esas condiciones. En el caso de COMCOT, ahí uno puede incluir una falla de landslide, pero de cierta manera, ahí te voy a mostrar, digamos, algunos parámetros de fuente, pero no tiene mucha flexibilidad, digamos, en la información que puedes entregar, que puedes ingresar, digamos, ¿ya? Entonces, lo que yo hago generalmente es tomar modelos como, por ejemplo, el D-Cloud, que es una suite de GeoCloud. Genero ahí la condición inicial y la puedo ingresar en algún modelo como COMCOT o NEOWAVE incluso Tsunami, se pueden ingresar este tipo de condiciones iniciales. Entonces ahí, por ejemplo, generalmente los modelos de landslide, que son modelos mucho más acotados, uno trabaja no con un proceso anidado, con una grilla única, con resoluciones que pueden ir el tamaño, digamos, de píxel, con resoluciones que pueden ir desde, no sé, los 5 metros hasta los 10 metros más o menos, y en general lo pueden resolver de buena manera, ¿ya? En un fenómeno específico, pero un área un poquito más acotada, ¿ya? En el caso de tsunamis tectónicos, también podemos llegar a resoluciones que fluctúan entre los 30 y los 5 metros, más o menos, dependiendo de la calidad de datos que uno tenga, puede resolver ese tamaño de, digamos, de inundación, ¿ya? No sé si contesto tu pregunta. Sí, perfecto. Ya. Muchas gracias. Sí, entonces, es interesante que puedan hacer esas preguntas, que si bien, como les digo, este curso está orientado principalmente
a fenómenos de tipo tectónico. Obviamente los fenómenos tipo landslide son interesantes y bueno, hay digamos suite de modelos que lo resuelven y que pueden ser utilizados, digamos, también en forma de, en base al cluster, por ejemplo, ¿ya? Entonces, bueno, les paso a explicar un poco el tema del esquema de anidado. Los esquemas de anidado tienen que ver principalmente con que el tsunami es un fenómeno regional, ¿ya? Acá tenemos en la figura de la izquierda un esquema de anidado para la región de Coquimbo, ¿ya? Entonces, nosotros, en general, este fenómeno tsunami ocurre en un área importante, ¿ya? A modo de ejemplo, el terremoto de Maule el 2010 ocurre aproximadamente en un área, o rompe, digamos, o digamos, afecta un área aproximada de unos 500 kilómetros por 200, 150, 200 kilómetros, ¿ya? Entonces, ese, digamos, es nuestro espacio de generación de la fuente inicial, ¿ya? Y a eso generalmente se le denomina grilla 1 o grilla A, digamos, es donde se generan inicialmente las condiciones iniciales del tsunami, ¿ya? Obviamente, al ser un fenómeno, digamos, regionalmente de un tamaño mayor, obviamente para tener un costo computacional razonable, lo que hacemos es analizar un área de mayor tamaño, pero con una baja resolución. ¿A qué me refiero con una baja resolución? En el fondo son estos píxeles, digamos, que uno, digamos, discretiza el dominio, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Pero como les comentaba anteriormente, nosotros, nuestro foco principal siempre, si bien es entender un poco entender la fuente del tsunami, en el fondo la fuente inicial, pero en general lo que estamos buscando es ver inundación en una localidad específica, ¿ya? Y esa inundación en una localidad específica generalmente va a ser una inundación en un lugar acotado, y lo que intentamos es que tenga una resolución alta, que nos dé información precisa de cómo se va a distribuir la inundación y la altura de inundación, ¿ya? Entonces ahí, bueno, esto surge, como les digo, el año, esta formulación surge aproximadamente en los años 90, y digamos, hay dos cosas que se han mantenido históricamente en los modelos de tsunami: es el proceso de anidado, y el proceso de, por ejemplo, el uso del algoritmo de Okada para la generación de las condiciones iniciales, ¿ya? Entonces, aquí hay un gráfico, digamos, que muestra un poco a qué me refiero con un anidado. En el fondo es el ingreso de grillas de menor tamaño y mayor resolución dentro de una grilla, digamos, con un tamaño grande, pero con una resolución baja, ¿ya? La idea, uno de los principales problemas que se presentan durante estos procesos de anidado es que haya coincidencia con algunos nodos, digamos que tengamos nodos comunes en estas grillas telescópicas, debido a que estos nodos comunes nos van a tener la capacidad de transferir información hacia la grilla de menor resolución, ¿ya? Entonces, en general, lo que nosotros observamos son grillas de este tipo, ¿ya? Donde vamos a tener, digamos, principalmente información acerca del flujo, velocidad y momento de la propagación de tsunami, y que van a estar, digamos, van a ser transferidas a la grilla de menor resolución, ¿ya? Entonces nosotros generalmente tenemos, por ejemplo, en esta grilla, que es la grilla padre o la grilla de mayor resolución, tenemos un nodo o un punto que ejemplifica el centro de la grilla y que obviamente va a tener ciertas condiciones de flujo, por ejemplo, o de momento, ¿ya? En el caso de la grilla padre, bueno, se va transfiriendo de nodo en nodo la propagación,
pero cuando tenemos el proceso anidado vamos a tener un límite de conexión entre ambas grillas donde se va a transferir estos parámetros de flujo o de momentum a la grilla con menor resolución, y eso va a continuar hasta llegar a la grilla, digamos, de nuestra área de estudio, ¿ya? Ahora vamos a ver un ejemplo, digamos, con un archivo donde calculamos, hacemos el anidado, digamos, previo al proceso de modelación, ¿ya? Entonces, como les comentaba, en general el anidado está orientado a la optimización del proceso, ¿ya? Ustedes entenderán que si tenemos un área muy grande, digamos, un área regional muy grande con una resolución muy alta, en realidad va a ser computacionalmente muy poco eficiente. Entonces, este proceso anidado es un proceso que le entrega una eficiencia tanto computacional como en tiempo para poder resolver un problema de modelación numérica, ¿ya? Y creo que acá tenemos... Juan, hola, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Sí. Genial. Te quería preguntar, ¿cómo generalmente tú evalúas con las grillas anidadas, por ejemplo, las singularidades en la batimetría, pensando como en el caso de una fosa, de una fosa muy profunda? ¿Ya? ¿Cuáles son los desafíos, por ejemplo, cuando comparas con el uso de una grilla adaptable o estas grillas triangulares donde puedes ir modificando la resolución dependiendo de la singularidad? Claro, sí, es una buena pregunta. La ventaja de las grillas triangulares es, digamos, ese proceso de adaptabilidad, porque en el fondo nosotros acá generamos discretizamos, digamos, por elementos rectangulares, digamos, la batimetría, y obviamente podemos perder ciertos fenómenos como dices tú, como fosas, por ejemplo, bastante profundas, ¿ya? El uso de grillas triangulares podría entregar mayor información, una mejor determinación en el caso de grillas, digamos, principalmente la grilla de mayor tamaño, ¿ya? Yo no estoy tan familiarizado con el uso de las grillas triangulares. Creo que de los modelos que existen actualmente, o por lo menos los que yo conozco, solamente Sunawi ha seguido con el uso de grillas triangulares, ¿ya? A veces tiene ciertas limitaciones, porque finalmente nosotros tenemos tenemos información batimétrica, digamos, de tipo global, que tampoco, bueno, en algunos casos tampoco se acerca tanto a la realidad, y eso genera, digamos, errores igualmente en la estimación, tanto con grillas triangulares como con este proceso de anidamiento, ¿ya? Y en ese aspecto, creo que igual hay un proceso de exploración, digamos, de poder comparar este tipo de modelos. Yo actualmente no te podría dar una respuesta, digamos, qué modelo, digamos, responde mejor a la propagación. Por ejemplo, el evento que ocurre en Tonga, ahora, el año 2022, uno de los procesos interesantes de la propagación del tsunami es la resonancia que ocurre en la fosa de Tonga, porque tenemos una fosa muy profunda, de aproximadamente 10 kilómetros, y eso genera este proceso de propagación, digamos, anómalo para un tsunami normal, ¿ya? Entonces creo que sí aún existen desafíos
para poder, digamos, tratar de caracterizar de mejor manera el fenómeno, pero efectivamente con el tema de grillas triangulares, yo no sé, no hay un desarrollo, por lo menos yo lo que yo conozco en modelación de tsunami, no hay un desarrollo demasiado intenso en el uso de grillas triangulares. Al parecer el anidamiento, este proceso de anidamiento, entrega, digamos, mayor flexibilidad o, digamos, es más fácil, no sé, de entender, quizá. Pero, bueno, ahí creo que hay una pregunta que yo tampoco, que, bueno, que yo creo que hay que desarrollar en el tiempo, digamos. Pero como te digo, en general los modelos actualmente están orientados principalmente al anidamiento y no tanto al uso en grillas, con, por ejemplo, con elementos triangulares o resolución también en elemento finito, por ejemplo. No sé si respondo a tu pregunta o, por ejemplo, tú tienes experiencia con ese tipo de grillas, digamos, o ese tipo de modelo. O sea, te preguntaba más que nada por el tema de los errores numéricos, como pensando en batimetrías más complejas. Y claro, o sea, yo no he ocupado el Jerry, pero el Jerry utiliza Adaptive Mesh, entonces tú puedes ir ¿no? aumentando la resolución a tu gusto, obviamente, eso es más computacionalmente expensive, pero sí, pero claro, esa también era una de mis grandes preguntas, porque siempre he visto como el tema de las grillas anidadas, y bueno, en la universidad también aprendí con esa metodología, entonces pensaba que quizá era un método más clásico, no tenía muy claro actualmente cómo. O sea, el método es es de los métodos más clásicos, porque como te digo, yo actualmente uso como unos 5 o 6 modelos de tsunami de distintas cosas, y específicamente el único modelo actualmente de tsunami que utiliza refinamiento por grillas triangulares, por ejemplo, es el Tsunawi, ya que es un modelo generado por investigadores alemanes, ¿ya? Y el resto, todos ocupan, digamos, esquemas de tipo anidado y con elementos finitos, ¿ya? Porque al parecer, la longitud de onda que tiene el fenómeno, uno puede capturar gran parte de la variabilidad, digamos, con este tipo de técnica, ¿ya? Pero yo creo que igual se puede explorar, digamos, ese tipo de... ese otro tipo de modelos, digamos, porque en general, como te digo, el enfoque clásico es mediante este proceso anidado, digamos. Es lo más común que vamos a encontrar en modelación de tsunami. Ok, gracias. Sí. No sé si tienen alguna duda o otra pregunta al respecto. Ok, entonces ahora, bueno, son las 10, así que vamos a tener un break de unos 5 minutitos para que se preparen un café o vayan al baño, y continuamos, digamos, con un ejemplo, digamos, del proceso de anidamiento mediante un archivo de tipo Excel, ¿ya? Así que nos vemos en 5 minutitos más. Ya. Hola. Bueno, ahora voy a mostrar un ejemplo acerca del cálculo, digamos, del anidamiento en forma más precisa y de las cosas que podemos hacer durante el inicio de la, digamos, del proceso seteo del modelo, ¿ya?
Entonces, generalmente, cuando uno tiene la problemática de modelar un evento de tsunami específico para alguna localidad, inicialmente parte, digamos, con un poco la idea de las dimensiones y cómo poder ajustarlas. Hay el anidamiento en realidad no tiene una única vía, ¿ya? En general, pueden haber distintas vías de poder solucionar el problema, ¿ya? Entonces, uno de los procesos que yo personalmente utilizo es una tablita, digamos, que yo les voy a mostrar, donde yo realizo los cálculos del anidamiento, digamos, y hago una previsualización de cómo van a estar organizadas estas grillas, digamos, en el espacio, digamos, y si eso va a ser lógico y útil para la modelación. Generalmente, yo les voy a mostrar un ejercicio que ya está chequeado, digamos, y está calculado, pero generalmente pueden haber algunos problemas en el anidamiento original, entonces, bueno, uno tiene que ir ajustándose, digamos, hasta llegar a una configuración óptima, ¿ya? Entonces les voy a mostrar una tablita de anidamiento que tengo, que se las voy a compartir en los archivos, digamos, que ustedes puedan bajar, ¿ya? ¿Ven la tabla Excel? Sí. Sí. Voy a cerrar mi video, digamos, para que sea mucho mejor. Ya. Ahora no se ve. No, ahora lo voy a mostrar de nuevo. Ya, ahí sí. Se había apagado el video. Ya, entonces, inicialmente, uno tiene, bueno, utilizo yo una tabla Excel, digamos, porque es una herramienta que está bien extendida y se puede, digamos, copiar y actualizar fácilmente. Entonces, en general, el anidamiento se divide en cuatro dominios. En este caso, tenemos cuatro dominios. Se podría agregar un quinto dominio si uno quisiera mayor resolución también. Eso no es problema. Pero en general, nosotros se trabaja con cuatro dominios de modelación, ¿ya? Entonces, la gracia que tiene esta tabla es que uno puede ir agregando información donde están los cuadros sombreados, ¿ya? Y uno, eso nos sirve, digamos, como guía para después el seteo posterior del modelo, digamos, en el archivo de control, ¿ya? Entonces, los parámetros importantes acá van a ser el área que está desarrollada y la resolución, ¿ya? Entonces, en este caso, partimos con una resolución de 2 minutos de arco, ¿ya? Que son aproximadamente unos 3.700 metros o 3 kilómetros, 3.7 kilómetros de lado de píxel, digamos, o del área que está involucrada, ¿ya? Para el caso inicial de un evento local, yo en general esta configuración me resulta bien, que es un área, digamos, de 14 grados de largo, de latitud por 7 grados de longitud, ¿ya? Esa configuración resulta bastante bien, por lo menos para Chile. Y uno la puede ir moviendo, digamos, de acuerdo donde tenga el evento indicado, ¿ya? Entonces uno puede mover esa información. Posteriormente se genera una segunda grilla con una resolución menor, en este caso de 30 segundos, que son 925 metros aproximadamente.
Esta grilla es mucho más pequeña, bueno, puede ser un poquito más grande, puede ser de 2x2 grados, pero la resolución de, o sea, el área de 1x1 resulta relativamente bien y nos da un buffer, digamos, para, o sea, el área inicial del anidado es bastante grande, entonces nos da un buffer bueno para la propagación posterior. ¿Ya? Yo les voy a mostrar una vez que terminemos este proceso de anidado, o sea, esta figura, les voy a mostrar gráficamente cómo se ve, digamos, el anidado en una herramienta como el Google Earth. ¿Ya? Después tenemos bueno, la tercera grilla, una grilla de 6 segundos, 185 metros, que en general, bueno, es de un tercio de grado aproximadamente. Y terminamos con una grilla de local, digamos, en este caso una resolución de un segundo, aproximadamente 30 metros, que puede fluctuar en un área de 5 por 5 a 7 por 7 kilómetros. ¿Ya? Hay algunos trucos en ese aspecto que ayudan un poco a que la modelación sea óptima, ¿ya? Entonces, aquí tengo que... Una pregunta. Sí, cuéntame. Sí. Con respecto a las dimensiones del anidado, digamos, ¿eso es fijo, digamos? O sea, es decir, La primera siempre es de 2 minutos, la segunda de 30 segundos. ¿Tú has probado con otras resoluciones? Sí. Lo que pasa es que va a depender de tu fenómeno. Porque, por ejemplo, si yo estoy... Bueno, y lo vamos a ver en el uso del Transpacífico, ahí la grilla A cambia, digamos. Es distinta a esta grilla A que estamos viendo acá. Y tiene una resolución menor, ¿ya? Tiene una resolución menor, tiene píxeles más grandes, digamos. Pero en el fondo tienes que balancear el costo computacional y el tiempo computacional que se va a gastar, digamos, en la modelación, ¿ya? Por ejemplo, este análisis, este anidado, que ya está chequeado, después vamos a ver que si lo lanzamos, digamos, en el modelo, en el clúster, se va a demorar 20 minutos o menos, quizás 15 minutos, ¿ya? La grilla de donde extraemos la información, que son la grilla JEPCO, tiene una resolución mínima, o sea, una resolución de aproximadamente 15 segundos, ¿ya? También podemos partir con una fuente, digamos, con una resolución de ese tipo, pero obviamente va a tener un costo computacional mayor, que a veces no te resuelve mucho mejor el problema, ¿ya? Entonces, en general, esta relación entre las resoluciones, personalmente me ha funcionado bien, y se puede, digamos, obviamente se puede modificar, y bueno, lo vamos a ver que en el caso del tsunami de Islas Raúl lo hicimos, digamos, cambiamos, digamos, esta resolución, ¿ya? Pero ahí, de cierta manera, es un poco que jugar con el proceso y con el tiempo, digamos, que estemos dispuestos a modelar, digamos, o cuánto tiempo podamos gastar en la modelación, ¿ya? Y bueno, un parámetro que se me había olvidado indicar es la relación que tiene una grilla con otra generalmente, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, el dominio 2 tiene una relación de 4, que en el fondo es la resolución de la grilla mayor dividida por la grilla menor, ¿ya? Que es un parámetro que se ingresa en los archivos de control. ¿Ya? Entonces, el dominio 3 tiene una relación de 5 y el dominio 4 tiene una relación de 6. ¿Ya? Entonces, ese es un parámetro que se ingresa. Y acá voy a buscar una visualización de
una visualización de los datos de grillado. Entonces, pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, en general, uno puede, utilizar, por ejemplo, herramientas como Google Earth para visualizar la grilla. Entonces acá tenemos la información de la grilla que seteamos previamente en el archivo Excel, ¿ya? Esto se hace súper fácil con GMT, así que ahí les voy a dejar unos códigos para que lo puedan hacer y lo puedan calcular. Entonces aquí tenemos la grilla mayor, después tenemos la grilla 2, la grilla que está ahí. La grilla 3, la grilla azul. Y finalmente la grilla 4. En la grilla de, en este caso, la ciudad Caldera. Ya, un tip, digamos, de modelación en general es, en la grilla de siempre tienen que, centrar su, digamos, su análisis en la zona que están estimando, digamos, teniendo un balance. Estos son como tips de modelador. Teniendo un balance, digamos, en la cantidad de nodos que hay en el agua como de nodos que hay en tierra, ¿ya? Otro tema importante es que siempre tienen que ser polígonos relativamente regulares. Esta forma de la costa favorece, digamos, a la buena estabilidad del modelo. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, no sería muy bueno cortar, por ejemplo, el modelo en esta zona y dejar una zona con un polígono un poco irregular que generara fenómenos de inestabilidad, ¿ya? Entonces ahí hay algunos tips. Entonces, en general, uno si va a modelar dos bahías, puede poner las dos bahías completamente en la grilla inicial o separarlas, como en este caso que yo los tengo separadas, digamos, para específicamente el área de Caldera, ¿ya? Y bueno, acá en general este es como la previsualización para ver si en el fondo el anidado se ve, digamos, de cierta manera razonable y en la primera visualización, y una vez setea y uno ve, digamos, si hay problemas de estabilidad, propagación, etcétera, durante la modelación, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o pregunta de esta parte. Yo tengo una pregunta. Dijiste, ¿sí?, que siempre las grillas padre e hijas, o como sea, tienen un cierto ratio, ¿cierto? Sí. Yo vengo del lado de los modelos climáticos y siempre hablan de las razones 1 a 3 como, claro, una especie de teorema infranqueable. Pero acá también hay una norma de ese tipo para decidir el tamaño de las grillas, o es un poco más libre. Porque, por ejemplo, veo que de la grilla roja a la amarilla hay un salto bien, bien grande. Claro. En general, un poco eso te lo va dando un poquito. A mí, por lo menos, me lo dio la experiencia de modelar mucho, digamos. ¿Ya? O sea,
Yo, por ejemplo, este tipo de grilla donde tenemos, digamos, un espacio, como dices tú, un área, la primera grilla, digamos, mucho más pequeña, digamos, nos da espacio un poco para que el fenómeno en general propague por lo menos bien, ¿ya? Debido principalmente porque a nosotros, si bien nos interesa cómo sea la fuente del tsunami, para efectos de propagación nos interesa cómo ingresa, digamos, a nuestra área de estudio, ¿ya? Entonces, por lo menos esta configuración de tamaños me ha resultado óptima, digamos, en los últimos años, digamos, que estaba modelando principalmente acá en esta zona norte. Creo que no hay una regla escrita, digamos, de los tipos de tamaño que pueden tener la grilla. O sea, yo he visto, bueno, hay múltiples reportes, digamos, principalmente en Estados Unidos, de la confección, o sea, reportes libres, digamos, que uno pueda visualizar de la confección de cartas de inundación a través de modelado y tienen configuraciones que pueden ir cambiando, digamos, un poco adaptándose a la, digamos, a la morfología, digamos, de la zona costera o cómo está distribuida la fuente tsunami. En el caso de Chile, generalmente las fuentes de tsunami van a estar a lo largo de la costa, ¿ya? Entonces, nuestra grilla A generalmente van a ser grillas con mucha latitud y poca longitud, ¿ya? Por ejemplo, lo vamos a ver después en lo que vamos a analizar de Islas Raúl. Ahí, por ejemplo, bueno, no específicamente en el rol, pero si uno, yo, por ejemplo, bueno, les puedo mostrar un ejemplo de una modelación local del fenómeno de Islas Raúl y ahí, por ejemplo, la grilla tiene una configuración, la grilla, por ejemplo, B es distinta, digamos. Entonces, no hay como una regla escrita y ahí uno tiene que ir chequeando inicialmente hasta que tenga una configuración, digamos, que sea estable y uno pueda ver, digamos, los registros a nivel del mar sin demasiado ruido, en general tratando que no tenga ruido. Entonces, esa parte pudiera ser un poquito empírica. Ya no, como te digo, no hay una regla escrita acerca de cómo tuviera que ser la configuración, porque tenemos distintas costas. O sea, por ejemplo, tenemos la zona del Caribe que tiene una configuración, entonces ahí uno tiene que armar grillas que pueden ser un poco distintas, por ejemplo, a lo que analizamos en Chile. Bueno, las grillas transpacíficas son un poquito más fácil porque uno determina no sé, su dominio va a ser el Pacífico completamente, entonces de cierta manera puede ser menos complejo, ¿ya? Pero la idea en el fondo es que el fenómeno tenga, que la propagación de la fuente tenga el suficiente espacio para poder llegar en forma numéricamente estable a la siguiente grilla. Entonces, ese espacio que se da en este caso, entre la grilla padre y la grilla hijo, por lo menos lo permite, desde un punto de vista empírico, digamos. O sea, no, como te digo, no hay una regla escrita al respecto, ¿ya? Esto es como, finalmente para mí ha sido como prueba y error principalmente, ¿ya? Así que aquí le entrego varios años de prueba y error para que ustedes lo puedan utilizar, digamos, y probar, porque obviamente pudieran tener otro tipo de configuraciones al respecto. Entonces, ya. No Consulta sé si... más. Sí. ¿En qué te fijas tú para asegurarte que la resolución no está buena? Aumentar o cuando tú dices los flujos no se ven bien o el traspaso de información de una grilla no se ve bien. Ah, mira, generalmente en el caso de Comcot, bueno, Comcot es un modelo relativamente flexible. Hay otros modelos que son un poquito más, digamos, estrictos. Por ejemplo, yo ocupo un modelo que es NeoWave, que es un modelo un poco más estricto en ese aspecto. Entonces, el anidado tiene que ser como muy,
muy bien hecho, digamos, porque, como les mostraba en la presentación, si en algún caso los nodos no coinciden, por ejemplo, si yo hice un anidado que no está correcto y el nodo de la grilla padre con la grilla hijo no coinciden o están, digamos, separados, pueden generar condiciones de flujo espurios, digamos. Entonces, durante el postproceso uno empieza a obtener, digamos, las primeras propagaciones y va a haber, digamos, obviamente, datos que no concuerdan, digamos, con lo que uno pudiera esperar de una propagación de tsunami, ya que en el fondo es una onda, digamos, saliendo de una zona, digamos, desde la zona, en este caso, del terremoto, ¿ya? Vamos a ver algunos flujos que pueden ocurrir en un lugar lejano. Entonces, eso, digamos, nos va a dar una primera alerta acerca de si nuestro anidamiento está bien hecho, digamos, ¿ya? Como te digo, en general, yo esta configuración con los tamaños de grilla, etcétera, por lo menos para Chile yo la tengo bien testeada, casi, o sea, resulta bien, siempre, digamos, o sea, no he tenido mayores problemas con eso. Pero efectivamente uno de los temas que tiene COMCOT es que COMCOT actualiza el anidado de forma interna. O sea, por ejemplo, si uno anidó una grilla mal, digamos, o sea, generó a lo mejor un área que a lo mejor es más grande o que el anidado de alguna manera no quedó bien, COMCOT lo corrige y sigue corriendo el modelo, pero te pueden dar, digamos, las primeras visualizaciones de la propagación. Uno puede observar, digamos, claramente datos que ocurren en una zona donde no está la generación del tsunami, o puede ver, digamos, los registros, que los vamos a mostrar ahí un poquito más adelante, los registros a nivel del mar con mucho ruido, digamos, con mucha... No vamos a ver una señal limpia, digamos, con mucho ruido, que puede ser atribuido a este proceso de mal anidamiento. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, ahí también va un poco en la experiencia que uno tenga con el modelo. Tampoco hay muchas reglas escritas acerca de eso. En realidad yo, por ejemplo, cuando partí con los modelos tenía, bueno, los manuales simplemente, y yo creo que la mayor parte de usted lo ha hecho así en sus distintas disciplinas. Uno toma el manual y hay algunos ejemplos y uno en el fondo va visualizando que de pronto pueden haber información que sale de forma espuria, digamos, de la modelación. Entonces, ahí uno, mientras se va modelando, uno va bajando algunos datos y va chequeando, digamos, cómo va la corrida. Depende del tiempo. O sea, por ejemplo, para modelaciones como la que vamos a ver, la local del que tenemos ahora, uno puede chequear, pues se demora 20 minutos en correr aproximadamente, entonces uno puede chequear, digamos, los archivos al final y ver cómo va la modelación. ¿Ya? En el caso de los transpacíficos, a veces uno tiene que chequear, por lo menos esperar una hora y ver, bueno, ya hay un tiempo, digamos, de prueba y error, digamos, ¿ya? Así que eso se puede ir chequeando, digamos, durante el proceso de modelación. Entonces, ya. Eso es la DME. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo podemos, teniendo la grilla de modelación, o sea, ya nosotros tenemos esta propuesta de anidado inicialmente. Entonces, uno de los procesos importantes es extraer la información topobatimétrica de ciertas bases de datos, ¿ya? Entonces, en general, la información topobatimétrica de los tres primeros niveles, del nivel A, B, C, ya.
Desde el nivel ABC, en general se obtiene de una base de datos que se denomina JEPCO, ¿ya? Que es una iniciativa, digamos, global de generación de una carta batimétrica, digamos, a nivel mundial, ¿ya? Acá Ino Carmes. Sí, bueno, el radio puede cambiar, digamos, como te decía, la razón entre las grillas puede ir cambiando, así que eso es, uno lo va chequeando, digamos, durante el proceso de modelación. Entonces, en general, acá está la página de la JEPCO. Le voy a dejar el link también ahí en el chat para que lo puedan utilizar. Bueno, la gracia de esta carta o de esta información es que bueno, es de carácter público y gratuito, ¿ya? La forma de bajar principalmente un archivo de tipo NetCDF, que lo lee algoritmos como el GMT. Entonces uno tiene, bueno, acá por ejemplo tenemos la carta, bueno, uno puede cortar trozos, pero en general uno puede tener la carta JEPCO del 2022. Bueno, tiene varios formatos, formato en NetCDF, GeoTIFF, ESRI, digamos, que uno lo puede bajar. Entonces, bueno, esta es la del 2022, que pesa 7.5 GB, uno la puede bajar y ahí tiene una cantidad de información, digamos, de carácter global que puede utilizar. La resolución que tienen en general estas grillas son actualmente de 30 segundos, bien, de 30 segundos, sí, correcto. Hay una combinación de JEPCO con SRMT3 que tiene 15 segundos, que digamos mejora un poco la resolución, pero en el fondo a través de algoritmos de grillado principalmente, ¿ya? Entonces la gracia que tiene este archivo que uno puede bajar, este NetCDF, es que lo puede procesar, digamos, relativamente fácil. Se puede cortar, digamos, y extraer la información que requerimos para nuestro anidado, digamos. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de un script de GMT para cortar la batería. Antes que sigamos, todos tienen asignados cuenta en el servidor, ¿no es cierto? En el cluster. ¿O alguien no tiene asignado? Que me diga ahí por el chat para yo asignar la cuenta. Okay. Listo. Entonces, ya. ¿Pueden ver mi terminal? ¿Sí? Entonces, bueno, estos archivos se los voy a dejar en la copia ahí. Entonces, bueno, la preparación del modelado. En general, lo que yo hago es utilizar. Para hacer lo que yo les mostré, esta grilla es KML, uno utiliza un algoritmo que es el GMT. Y bueno, hay un
un utilitario que se llama GMT2KML, entonces uno puede tomar datos que están escritos en latitud, longitud y transformarlo a un formato KML, que es lo que hago acá generalmente para tener la primera visualización. Ya, si no, bueno, ahí podemos, me pueden hacer consultas si no están tan familiarizados con el uso del GMT. El GMT en realidad la ventaja que tiene es gratis, es liviano de usar y general en este caso en el laboratorio el Laboratorio Nacional de Alto Rendimiento está instalado previamente, entonces uno lo puede llamar y hacer el proceso, ¿ya? Entonces acá, bueno, lo que hacemos es tomar un archivo, un polígono, digamos, en coordenadas geográficas y transformarlo en KML, que es lo que mostré anteriormente. ¿Cómo se genera el archivo? En general tomamos un archivo de texto simple. Si ustedes se fijan, estas son las coordenadas, los puntos, digamos, las esquinas del polígono, ¿ya? Bueno, uno tiene que tener una relación ordenada, entonces este polígono parte al oeste, al oeste y al norte, ¿ya? En el límite superior izquierdo del dominio, y se va moviendo, digamos, primero hacia el este, digamos, después hacia el sur, nuevamente hacia el oeste y volvemos, digamos, al punto inicial. Y ahí cerramos, digamos, este polígono. Y esa estructura la utilizamos en todos los polígonos que analizamos inicialmente. Esto principalmente para tener el proceso de visualización rápido con el Google Earth y poder, digamos, visualizar que quede la grilla, digamos, utilizar esta herramienta para visualizar que quede la grilla bien. Si a veces uno es más, a lo mejor quiere generar figuras, bueno, obviamente también estas se pueden hacer con figuras, con GMT, como las que generé anteriormente, pero inicialmente para el proceso de testeo uno parte, digamos, haciendo estos archivos KML para ir rápidamente ploteando y viendo, digamos, si el anidado da razonable, ¿ya? Entonces, esos archivos, bueno, una vez que los preparamos, podemos partir. Y después tenemos un procesamiento inicial, que va a ser a través de la extracción de información en la YESCO, ¿ya? Entonces acá, lo que les muestro es información, digamos, donde se extrae información de la YEPCO y se lleva a la resolución que requerimos, ¿ya? Sí, parece que voy a tener que hacer poner las dos pantallas juntas. Entonces, inicialmente con el utilitario GeordieCut cortamos la grilla. Esta es una grilla que está X-paseada, digamos, a una resolución de, como les decía anteriormente, de 30 segundos principalmente. Entonces, inicialmente definimos el área, que, bueno, proviene de nuestro archivo Excel, donde definimos los límites. Ponemos el área, ya, digamos, en una configuración longitud-latitud de menor a mayor, ya. Primero cortamos, generamos un archivo temporal, después ese archivo temporal lo resampleamos a la resolución que originalmente queremos, que en este caso son 2 minutos o 120 segundos, ¿ya? Posteriormente se realiza realizo una operación matemática para cambiar el sentido, bueno, generalmente la batimetría se considera siempre negativa. En el caso de CompCode, la batimetría se considera positiva y la topografía negativa. Ya es una convención que se utiliza. Entonces ahí en ese caso multiplico el valor de la grilla por menos uno y después obtengo lo transformo desde una grilla hasta un archivo, digamos, de texto, digamos que este archivo de tipo XYZ. Entonces, aquí voy a poner las dos
cositas juntas para que puedan visualizar de mejor manera. Entonces, no sé si lo que... versión de GMT 5, bueno, yo ocupo la 5.4.3, pero puede ser la 6 también o inferior, no hay problema. Bueno, entonces, idealmente cuando, bueno, por ejemplo, tenemos, fíjense estos números que son los la dimensión, digamos, en píxeles o en nodos que tiene la topografía, la base batimétrica, que en este caso son 421 por 211. Bueno, y ahí bueno, están los distintos números. Entonces uno hace un chequeo con la información en la zona que está generando la grilla. Vamos a ver. Entonces, cuando aplicamos, por ejemplo, la corrida de este script de Jeffco, en realidad extraigo la información y obtengo primero inicialmente grillas de tipo GRD, que uno lista de información. Tenemos, en este caso, a priori tenemos la grilla ABC. Entonces podemos chequear con la información de nuestra unidad, por ejemplo, nuestra grilla A. Tiene una resolución de 2 minutos con un rango en longitud de 211 columnas por fila. ¿Ya? Entonces se ajusta a lo que nosotros tenemos en nuestro grillado. Y lo podemos ver también con la B, lo mismo 121 por 121 y por la C. ¿Ya? Aquí hay una consideración. Bueno, surge una pregunta, digamos. ¿Cuál es el punto? En realidad hay dos formas de definir el punto de la resolución. Hay una forma, la mayor parte de las grillas lo hacen así, es formato grid line. El formato grid line siempre es el punto inferior izquierdo del píxel. Y está el formato píxel, que en el fondo es el centro del, digamos, del cuadradito, digamos, ¿ya? Para efectos de CompCut, lo que utilizamos siempre es gridline, ¿ya? En el fondo, extremo inferior izquierdo, ¿ya? La ventaja es que GMT puede hacer esos cambios relativamente fácil. Se puede cambiar desde gridline a pixel relativamente fácil con una letrita. Y eso se puede hacer rápido, digamos, ¿ya? Entonces uno a veces tiene que tener ojo de en qué formato viene para que en el fondo uno no esté, por ejemplo, juntando una batimetría que está, no sé, en píxel y la otra tenga formato grid line. En el fondo se va a producir una diferencia ahí en el anidado, ¿ya?
Entonces, con eso ya, con la JEPCO, podemos tener las tres primeras grillas relativamente fácil. En este caso, la grilla D, yo la procesé, bueno, de información de mejor resolución, que son cartas náuticas principalmente, y tiene generalmente este formato los archivos de XZ, ya que tiene un triplete de longitud, latitud y profundidad o topografía. ¿Ya? Eso también, por ejemplo, en el caso de la grilla A, si nosotros vemos, hacemos un archivo de la información de la grilla A, vemos que tiene, bueno, ahí vemos los máximos, que son de 66 a 69, de 34 a 20, y con una topografía máxima aproximadamente 6.000 metros y una batimetría, una profundidad de aproximadamente 8.000 metros, que está justo frente a la fosa de Atacama. ¿Ya? Y tenemos este número de 88.831 elementos. ¿Ya? Ese, en general, en nuestra guía que vemos. Parece que no se ven los números que están mencionando. Ya, dame un minuto, sí. Lo que pasa es que voy a mostrar primero la grilla, o sea, el archivo Excel. Entonces, si ustedes ven acá en el archivo Excel, ese es el número, digamos, de la multiplicación en el fondo de los elementos para que nos dé el número de elementos finales que nosotros deberíamos tener en una grilla, en un archivo tipo XYZ, ¿ya? Sonando nada. Pero no me... Parece que alguien... Juan, disculpa que interrumpa. Es decir, que en Concord no hay límites para el tamaño, para el número de píxeles de cada grilla, porque hay ciertos modelos que sí tienen limitaciones, ¿no? Que ponen, por ejemplo, qué sé yo, 1.000 píxeles por 1.000 píxeles como máximo en cada grilla. Ya. Pero creo que tú ya explicaste eso, me parece. Solo quería estar segura. ¿Me repites la...? Ah, ya, lo de grid line y píxel. Ya, todas las grillas actualmente, por lo menos las cuadradas, se definen por esas dos definiciones, o sea, tienen esas dos definiciones. Donde uno define el punto que las caracteriza. Entonces, en el fondo, la grid line, su punto de definición es el punto inferior izquierdo del píxel, y las píxeles están definidas por el centro del píxel. Eso siempre hay que tener cuidado, porque a veces uno recibe información y tiene que grillarla y tiene que tener consideración en ese proceso, que tengan toda la misma, digamos, la misma forma, por lo menos, ¿ya? Y en eso ayuda bastante esta tablita Excel, que uno la ve bien simple, pero ayuda bastante, digamos, en ir comparando que los datos vayan dando bien. Entonces, como ustedes ven acá, el número de elementos que deberá tener el archivo de salida que va a CompCode debiera tener 88.831 elementos, ¿ya? Entonces, si nosotros comparamos con nuestra información de proceso que estamos haciendo ahí en vivo, entonces, cuando hacemos una en otra archivos, digamos, de grilla A, en formato triplete, vamos a obtener que tiene esos 88.831 elementos. ¿Ya? Entonces, eso nos va diciendo que la información que estamos obteniendo está bien, digamos, extraída, a lo menos. ¿Ya? Eso nos va indicando, digamos,
algunos valores. Hay que hacer algunas cosas. El cómputo en ese aspecto es un poco quisquilloso. Acá tienen el triplete. El triplete en general está en longitud este con valores negativos y en latitud sur con valores negativos. ¿Ya? Ahí el cómputo es un poco quisquilloso, entonces hay que hacer un pequeño archivo de MATLAB relativamente simple, donde uno carga la grilla y lo que tiene que hacer es sumarle 360 para transformarla a un formato, digamos, de longitud oeste, que es el que Comco trabaja con ese tipo de formato, ¿ya? Entonces, finalmente tenemos una grilla que van a ser esta grilla es tipo DAT, que tienen esa configuración, ¿ya? Configuración con longitud positiva, de formato este, y latitud, digamos, en este caso negativa, formato sur, ¿ya? Y la batimetría positiva y la topografía negativa. Ese es como las convenciones que tiene el archivo de entrada, digamos, para el modelo, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestro anidado y nuestra grilla, digamos, que vamos a poner en el modelo. Y ahí ya partiríamos con el proceso de modelado. No sé si tienen alguna duda, nos tomamos un break y partimos, digamos, con la información sobre el cluster. ¿Sí? Juan, si me permites una consulta pequeña. Sí, cuéntame. Además de estos procesos que mostraste, ¿es necesario hacer algún postproceso de la información que se tiene, digamos, en formato de XYZ? ¿Me refiero a alguna interpolación o algo así? Mira, a priori, la grilla JEPCO, en realidad, como son grillas de transferencia, se pueden extraer directamente, ¿ya? O sea, lo único que uno hace es cambiar la resolución, digamos, que en el fondo es una interpolación. En el fondo uno extrae puntos que están intermedios y cambia la resolución de la grilla simplemente, pero GMT lo permite relativamente fácil cambiar rápidamente la resolución de la grilla, ¿ya? En la grilla D, que yo creo que por temas de tiempo no lo voy a mostrar mucho, pero en ese caso uno, el proceso que yo realizo, por ejemplo, para la compilación de la información, es una vez que yo tengo el anidado, definir toda la información que yo tengo disponible en mi grilla D, ¿ya? ¿Qué información tenemos disponible? Principalmente la topografía, la batimetría y la línea de costa, ¿ya? Eso se puede hacer, bueno, yo lo hago en GMT, digamos, pero eso se puede hacer en software como Surfer y distintos software que hagan grillado, digamos. Entonces uno junta la información, tanto la batimetría como la batimetría libre de ceros, en el fondo que no tenga línea de costa, la topografía también libre de línea de costa, y la línea de costa, digamos, yo lo hago así porque en el fondo en la grilla me define bastante bien la línea de costa y no me genera artefactos, ¿ya? Y bueno, y ahí se unen los tres y se ocupa un algoritmo de grillado que puede ser, no sé, Surface o algún spline, y se determina información para todo el dominio que yo estoy analizando. En este caso, bueno, yo no lo muestro, pero calculo la grilla D en función de ese proceso de grillado. En general, ese es como el grillado más fino, digamos, que uno hace, porque, como te digo, las tres primeras determinaciones uno la puede hacer a partir de JEPCO y es relativamente simple. Entonces, la información de la grilla D efectivamente tiene un proceso de grillado que puede ser con cualquier herramienta, como te digo, de software de grillado como GMT, Surfer o los que estén mayormente familiarizados. No sé si contesto tu pregunta con eso. Sí, gracias. Sí. Juan,
Tengo otra pregunta como acerca de lo mismo. En esta malla, cuando toca hacer la malla de la nueva resolución o mayor resolución, generalmente son las informaciones bastante raras, digamos, no como la. Claro. Con las cartas del Choa, lo que uno tiene generalmente como la línea, como el beril, ¿cachai? De los 100, de los 50, y si tiene mucha fortuna, como el de los 5. Entonces, a mí me ha pasado, me ha costado, digamos, que tenéis solo información en esta zona. Entonces, me quedan como. Voy a aprender mi video para explicar con la mano, quedan como así, ¿cachai? Ya, perfecto. Como que viene de cualquier profundidad, se levanta y pues vuelve a una profundidad. Entonces, ¿cómo manipuláis ese tipo de información? ¿Metís punto hacia a lo maldito? ¿O cómo? O sea, idealmente, bueno, ese otro problema con el tema de los datos batimétricos. Si nosotros tenemos una buena cobertura, no deberíamos tener muchos problemas en la interpolación. Y la idea en general es tratar... A ver si lo voy a mostrar con la presentación. Claro. Pueden ver mi presentación, ¿no es cierto? Sí. Ya. En general, yo realizo un mapa previo, digamos, de la topografía y la batimetría. Y claro, uno debería encontrar por lo menos una distribución, por ejemplo, de beriles que sea relativamente lógica, digamos, o sea, que haya una distribución que esté lo suficientemente separada, etcétera, que son este tipo de gráficos, digamos, que no hayan demasiados saltos, etcétera. Bueno, acá en el caso Caldera hay una buena cobertura espacial de datos, o sea, no hay muchos datos, no están, la resolución original de los datos no es tan grande, pero están bien espaciados, entonces eso nos da buena información para que el algoritmo de interpolación pueda cubrir toda la zona de buena manera, ¿ya? En el caso de Chile, yo no sé, en el caso, bueno, aquí hay unos colegas de Ecuador, de INOCAR, que también a lo mejor nos pueden dar su opinión al respecto. En el caso de Chile, nosotros tenemos batimetría que principalmente en el caso local proviene de Choa, ¿ya? De Choa, entonces, del Servicio Hidrográfico Oceanográfico de la Armada. Y a veces esa batimetría está orientada más a los procesos de navegación, más que nada, entonces puede ser que no esté totalmente bien distribuida espacialmente, ¿ya? Y ahí pueden surgir los problemas que tú indicas, Rodrigo, que puede haber, digamos, un proceso de grillado que puede ser un poquito deficiente y nos puede generar algunos artefactos, digamos, en el modelo topobatimétrico, digamos, ¿ya? Ahí, bueno, hay que hacer distintas pruebas también, ir visualizando la información hasta que quedemos, digamos, relativamente conforme cómo puede ser la distribución o la forma de la batimetría. En realidad, para efectos de la grilla D, bueno, la batimetría en el fondo, a nosotros ¿qué nos interesa finalmente? Nos interesa la inundación, ¿ya? La inundación principalmente o los registros de amplitudes de nivel del mar. Entonces, en el fondo, en el caso de la inundación, casi cobra más importancia tener una buena topografía, digamos, porque la calidad de la topografía va a incidir en la inundación principalmente. Y la batimetría tiene que estar, tiene que tener una distribución, digamos, como te muestro acá, relativamente lógica la muestro desde el punto de vista de la experiencia que uno va adquiriendo, digamos,
que no se presenten, digamos, estructuras, bueno, los beriles están un poco en la información acerca de las estructuras que pueden, pudiera haber algún cañón, etcétera, pero que no se presenten, digamos, no sé, que no se crucen con torno, etcétera, que eso te da al tiro una idea de información que puede ser no positiva, digamos, para la modelación final. Y ahí también depende un poco el algoritmo. Yo, por ejemplo, en esto grillado ocupo un algoritmo que es Surface, que es un algoritmo de grillado con un spline cúbico en tensión, que lo que hace es más o menos pasar una superficie ajustada dentro de los datos que hay disponibles y genera, digamos, esta superficie equipotencial, digamos. Y Surface es un poquito mejor que los algoritmos que pueda tener, por ejemplo, Surfer. Surfer tiene el típico Kriging, que el Kriging en algunos casos te puede, si no hay condiciones de contorno buenas, te puede generar, inventar algunos datos que te pueden dar algunos problemas en la modelación. Sí, entonces, bueno, en general uno lo que hace... bueno, no voy a profundizar tanto en esta parte, pero en general uno lo que hace es tratar de hacer el grillado y visualizarla de forma gráfica como dan principalmente los contornos, digamos que tengo una estructura, digamos, de arriba hacia la costa. Bueno, acá por ejemplo Caldera es una plataforma de abrasión, entonces obviamente tiene una estructura que saliendo en la bahía se profundiza rápidamente, digamos. Si ustedes se fijan, tiene una estructura relativamente plana, pum, y cae, digamos, posteriormente a la bahía, cae hasta casi los 100 metros. Entonces, ahí bueno, también prima un poquito la experiencia, pero en general se trata de ajustar bueno, compilar la mayor parte de los datos que existan disponibles. Lamentablemente, en Chile, en algunos lugares, los datos no tienen un espaciamiento tal. Quizá aquí los colegas del CHOA nos pueden ayudar porque ellos han iniciado un proceso con las cartas de inundación que están cubriendo, teniendo más información, digamos, para las cartas de inundación que están actualizando. Están haciendo survey batimétricos que tengan una, digamos, una cobertura espacial mucho mejor, ¿ya? Y ahí en el fondo uno puede obtener un modelo batimétrico de mejor calidad, digamos, ¿ya? Pero a veces tenemos que estar un poco disponible a lo que hay y ahí, bueno, ajustarse con los típicos modelos de batimetría y topografía, los algoritmos de grilla. No sé si respondo tu pregunta, Rodrigo. Sí, sí, la última pregunta con respecto a lo mismo, que es cómo conversan, porque haciendo esta cuestión también he tenido atado en el punto de cómo conversa o cómo calzáis entre los datos, porque finalmente lo que tenéis que hacer es calzar los datos de la IEPCO con la del CHOA, con los datos de las cartas náuticas. Claro. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Los datos de la IEPCO están... En WGS84, parece. Sí, los datos de la IEPCO están en WGS84 y el nivel de referencia horizontal es el nivel medio del mar, ¿ya? Entonces tienen esos dos niveles. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí. Porque no sé qué me pasó acá, que se me quedó pegada una pantalla. Entonces, el WGS84, tenemos el WGS84 y el nivel medio del mar. Eso está ayer. Entonces, lo que tenemos que hacer generalmente es transformar la información topográfica y batimétrica al nivel de referencia del nivel medio del mar, ¿ya? En el caso chileno, las cartas del CHOA están al nivel de reducción de sondas. Entonces se tiene que hacer un procesamiento, por ejemplo, para obtener los valores armónicos
y poder ver la diferencia entre el nivel de reducción de sonda y el nivel de nivel medio del mar, ¿ya? Entonces eso se ajusta y bueno, ahí por ejemplo puede haber diferencias, no sé, del orden de un metro, se ajusta ahí lo que se hace directamente es sumarle, por ejemplo, restarle cierta cantidad a los datos que ya procesaste y se lleva al nivel medio del mar, porque si efectivamente, si los dos están en un nivel de referencia distinto, te va a pasar un error. Como anécdota, por ejemplo, estuvimos trabajando ahora con una base batimétrica en San Francisco, y esa base batimétrica, por ejemplo, está a un nivel de, en San Francisco, Estados Unidos, un nivel vertical, digamos, que era distinto al nivel medio del mar. Entonces, originalmente hice el procesamiento y lo lancé, y obviamente se produce este proceso como un escalón que puede ser, no sé, del orden de los 10 centímetros y que te genera un error, digamos, en la modelación. Entonces, ahí, claro, en el proceso de grillado se tienen que tener ciertos cuidados de que todo esté a un mismo nivel de digamos, de control vertical, en este caso a nivel medio del mar. Y bueno, la información, por ejemplo, que proviene, bueno, Estados Unidos tiene un montón de grillas que están libres, que uno las puede bajar de distintas localidades. Esa grilla en el fondo tiene una documentación que te indica a qué nivel están y cómo cambiarlas, digamos, a otro nivel de referencia vertical, ¿ya? Así que bueno, eso se puede hacer directamente, pero sí es importante tener también esa información, digamos, clara. Sí, ya, ahí sí. Bueno, no sé si tienen mayores preguntas al respecto. Yo creo que nos vamos a tomar unos 5 minutitos de descanso y partimos con la información que ya obtuvimos directamente en el clase. Juan, ¿sí? Antes de que termine, José Morales acá en el HPC. Hola, José. Hola, les dejé en el chat una encuesta para que a lo que finalice el curso, por favor, le recuerde a los alumnos. Ah, perfecto. ¿Ya? Perfecto. Me interesa que se responda a eso. Solamente... ese es mi aporte. Ya, muy bien el curso. Gracias, José. Gracias. Vale, igual. Gracias, José. Juan, ya. Una consulta. Lucas, dime. La data del CHOA de la batimetría de alta resolución, ¿dónde uno la puede obtener? ¿En formato texto o algo así, los números? Porque he visto en la página web que uno puede comprar los mapas y cosas así, pero claro. Me interesaría saber dónde está la data. Ah, claro. A ver, el CHOA tiene... Yo trabajé en el CHOA, pero hace harto tiempo, pero los colegas del CHOA a lo mejor me pueden corregir si es así, pero actualmente la forma de entrega de la data que hay del CHOA es a través del Centro Nacional de Datos Hidrográficos y Oceanográficos, y en el fondo uno puede pedir la información para fines científicos, o sea, por ejemplo, una tesis, un artículo, un proyecto. Si tiene fines académicos científicos, uno puede solicitar a lo mejor una carta náutica específica o información, digamos, de un área específica que el CHOA tenga, ¿ya? Entonces, en general, eso se hace en la página del CHOA. Bueno, después, Lucas, si quieres, podemos quedar en contacto, yo te doy la información. No sé si la gente del CHOA me puede corregir, a lo mejor es otro sistema actualmente, pero creo... Sería genial, porque... Se mantiene, Juan. Se mantiene, ya. Sí. Científico por claro. Intermedio del centro. Claro. Entonces uno solicita, por ejemplo, un área que esté estudiando, por ejemplo, el área caldera, uno llena un documento, un compromiso, digamos, de por ejemplo, mandar una copia de la tesis o digamos, poner al CHOA en los agradecimientos. Y se solicita esa información. Obviamente hay lugares que no hay demasiada información y te van, a lo mejor te pueden mandar lo que hay, digamos lo que está disponible, y eso lo puedes tú complementar. A veces, yo lo que he hecho en algunos casos cuando tengo poca batimetría, por ejemplo, he complementado directamente con la YEPCO, ¿ya? O algunos puntos más para poder mejorar mi grillado.
Ese siempre es un problema, en realidad, el tema de la batimetría, porque no en todos los lugares hay. Entonces, ahí va a depender un poco de lo que tengamos disponible. Pero el Choa en general tiene, en la mayoría de los puertos principales, tiene batimetría de aproximación. Entonces, uno las puede solicitar a través de Sendoc, por un formulario, lo llena con la información, no sé. Si es para una tesis, bueno, va a haber un profesor guía asociado. Si es una investigación, también va a haber un investigador responsable. Pero esa información está disponible mediante un trámite. No es, digamos, a libre disposición. Como ocurre, por ejemplo, con el National Data Geophysical Center de Estados Unidos, que ahí le puedo mostrar rápidamente, que ahí uno puede bajar directamente la data, pero generada específicamente para modelos, que ahí un poco te evitas, digamos, el grillado, digamos, ya viene información grillada y la cortas con las herramientas que te indiqué anteriormente. Ya, perfecto. Ya, Muchas Lucas. gracias. Ya, entonces nos vamos a detener un ratito y partimos en unos 5 minutitos más para ver el tema sobre el clúster, y poder a lo mejor lanzar modelos desde sus cuentas. ¿Ya? Ya, volvemos entonces, ahora con el proceso de uso del clúster. Pregunta, ¿tienen todas sus cuentas disponibles, no es cierto? Andrea, no hay problema. Bueno, No hay problema. gracias. El Me tengo que ir. curso va a quedar grabado de todas maneras. Sí, bueno, les voy a dejar mi correo ahí si necesitan, digamos, contactarse conmigo o quieren seguir trabajando en este tema. Ahí queda abierto cualquier consulta o colaboración. ¿Ya? Muchas gracias. Que esté Buen muy bien, curso. Andrea. Hasta luego. ¿Tienen todas sus cuentas? ¿O hay alguien que no Yo tenga? okay. ¿Están todos ok? Ya, entonces vamos a partir con la parte de la definición del clúster. Entonces, yo voy a abrir un. Voy a abrir un terminal para generar la conexión. Entonces, bueno, ustedes tienen sus cuentas. ¿Pueden ver mi terminal? Sí, sorry. Sí. Sí, lo ven todo ya. Entonces, bueno, yo creo que están familiarizados con el uso del SSH, que es el protocolo de conexión remota hacia un clúster. Entonces, a ver, déjenme confirmar mi cuenta. Ya. Entonces, el comando que tienen que poner es SSH student, de acuerdo a la cuenta que le asigné. En mi caso, yo soy student 96. Letraru.nhpc.cl. Les voy a copiar ese. En el chat. Entonces ustedes le van a cambiar solamente el número de acuerdo a la cuenta que yo le asigné previamente, ¿ya? El password es el password que ese es el siguiente password. El fondo es el mismo password para todas las cuentas. Entonces se ponen el password que es 8CD. EA igual. Y se va a abrir Guacolda. ¿Pudieron abrirlo o tuvieron algún problema?
¿Sí? Todo bien por aquí. Todo bien por ahí, ya. Entonces van a entrar, bueno, yo tengo una cuenta que donde tengo una corrida previa, pero todos ustedes deberían aparecer con un backup, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde está, hay un evento de campo cercano y un evento de campo lejano, ¿ya? Y aparte, bueno, están algunos archivos de los datos de campo lejano, creo, si no me equivoco. Ah, no, miento. Está en el archivo inicial, que es el curso, están las corridas. Y en el evento de campo cercano y campo lejano están los archivos de preparado de modelo, etcétera, que los que les mostré previamente. ¿Ya? Entiendo que esta información José la va a subir la subió en Dropbox aquí, así que la pueden bajar directamente ahí a sus computadores. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar, a ver. Idealmente para hacer la corrida, para que mantengan el backup, pueden hacer un mkdir y generar un archivo interno, porque estas cuentas tienen un tiempo de duración. Entonces pueden generar un archivo interno con su nombre y ahí copiar una parte del backup. Entonces entran a su archivo interno y copian cp-cr backup, perdón, y copian el 0. Ya. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Están familiarizados con el uso de Linux, supongo? ¿Sí? Ya, entonces vamos a ir al evento de campo cercano, que es el evento relativamente más simple de correr. Entonces ustedes van a entrar a una carpeta que es 1 Caldera SF2M, ¿ya? Donde hay bueno, una cantidad de archivos ahí que les voy a mostrar qué hace. Bueno, tenemos 4 carpetas, que son la carpeta backup, donde podemos guardar información, la carpeta data, la source y la work, ¿ya? Si entramos a la carpeta data, vamos a ver las 4 grillas que procesamos previamente. Acá, si nosotros hacemos, por ejemplo, un gmt-info de una de las grillas, no nos va a encontrar. Entonces acá lo que tenemos que hacer es cargar el GMT. Se carga con el GMT. Ahí está. Entonces lo cargamos con el ML GMT 5.3. Ahí lo cargamos. Y ya. GMT info, y ahí nos da la información del archivo. Entonces tenemos, no sé si se recuerdan, los 88.831 datos, está con latitud, perdón, con longitud positiva y latitud negativa, formato este, y la profundidad está positiva y la topografía negativa, ¿ya? Entonces ahí tenemos, esa base de datos ya está chequeada, son los datos del grillado que sacamos anteriormente, así que no deberíamos tener mayor problema. Después tenemos la fuente, la source, que están los archivos en formato Fortran. Están todos los archivos que te generan el modelo. Compcode funciona está compilado, por ejemplo, esta compilación está hecha con GFortran. Eso está cargado previamente en el cluster, así que no hay mayor problema. Después tenemos el archivo work, donde es como la carpeta de trabajo.
en este caso está limpio, ya no, no hay, está, está totalmente limpio, entonces acá ustedes lo pueden ejecutar. Ya, entonces yo hice un archivito, un class, un... Juan, una consulta. ¿Sí? Dígame. Ahí donde está el código fuente de Fortran, ¿para la compilación se necesita alguna librería adicional o GFortran? No, GFortran. Concode.f. Sí, o make. Sea, mira, tenemos, por ejemplo, si tú revisas la fuente, por ejemplo, tienes el makefile. Tiene el makefile y está ahí ya todo más o menos cargado. Ya, genial. Ya, entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, si hay alguien que esté interesado, digamos, en el futuro, yo, por ejemplo, trabajo con NeoWave y eso está optimizado para eFortran. Entonces ahí, claro, por ejemplo, en la librería del cluster también está el eFortran, entonces también uno puede cargar con eFortran. Bueno, el NeoWave es mucho más eficiente en algunos aspectos y más robusto, digamos, que aunque hay, bueno, hay unos colegas que han hecho pruebas y en realidad no difieren mucho los resultados finales, pero, por ejemplo, yo para publicaciones utilizo generalmente NeoWave. Bueno, también he usado Comfort también, así que... Pero ahí, por ejemplo, podemos compilar con eFortran o con GFortran. La ventaja que en el cluster, eso, bueno, y que para mí me parece maravilloso, está todo instalado. En el fondo uno solamente tiene que solicitar... tiene que llamar a la librería, está dentro del sistema, ya que eso en el fondo no optimiza bastante el tiempo, porque en una computadora personal en realidad uno tendría que instalar algunas cosas, entonces eso mejora bastante el uso, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos nuestro archivo. Sí, dígame. Una pregunta que no la quería hacer porque puede ser medio incómoda, pero... La comparación entre el NeoWave y el Comcot, ¿cómo? O sea, no es el momento, pero te la dejo ahí planteada. No es el momento, sí. No, mira, lo que pasa es que el Comcot, mira, yo lo he hecho el otro día con un colega, con el Matías Carvajal, estábamos viendo, me mostró unas comparaciones que él hizo respecto a la performance de los dos modelos. Ya, NeoWave históricamente ha sido un modelo que está chequeado por la... A ver, Estados Unidos, para aceptar un modelo que sea utilizado en procesos de inundación, hace un workshop que lo hace cada unos 5 años y generan ensayos físicos de una modelación de tsunami, de un evento de tsunami o de un caso de tsunami, modelos físicos que tienen que ser refrendados por estos modelos numéricos. O sea, vemos digamos un modelado físico, estamos hablando de un modelado como los que hacen en el Instituto de Hidráulica, que en el fondo modelan el fenómeno a una escala pequeña, y ese modelado físico tiene que ser refrendado por el modelo numérico, y ahí en el fondo certifican, digamos, el modelo para el uso en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, NeoWave está certificado como modelo de inundación de tsunami en Estados Unidos. En el caso de Comcot, yo sé que, por ejemplo, la GNS, que es una agencia de Nueva Zelanda que trabaja en temas de estimación de amenaza, utiliza Comcot, ¿ya? Utiliza Comcot y está, digamos, certificado. Bueno, y volviendo un poco al tema, El proceso de comparación entre ambos modelos, en el caso del RANAP, por ejemplo, de la obtención de la inundación final, casi no hay diferencias, ¿ya? O sea, funcionan bastante bien. Lo que sí que pueden haber diferencias en la zona previa a la inundación, ¿ya? Por ejemplo, probablemente si nosotros ponemos un mareógrafo en la zona cercana a la costa, van a haber respuestas distintas, ¿ya? Entonces ahí, y eso tiene que ver un poco con la formulación matemática tanto de NeoWave como de Comcot. Pero a priori, si uno quiere ir a inundación, no hay diferencia, ¿ya? No hay diferencia, podrían haber ocurrido diferencias cerca de la costa, pero no es la inundación, ¿ya? Entonces puede utilizar, digamos, los dos modelos indistintamente.
depende del gusto del consumidor. A mí me gusta más NeoWave, pero igual he utilizado bastante Comcot para, por ejemplo, modelos transpacíficos, porque es mucho más fácil de usar. Bueno, pensando en que, perdona por la última, pero sí, pensando en que son similares los resultados, ¿no? ¿El comportamiento son similares? Sí, tienen un comportamiento, por lo menos en inundación, que es similar. Sí, o sea, no, no hay una diferencia significativa en el uso de ambos. Y eso generalmente pasa porque en el fondo la formulación son relativamente parecidas. O sea, por ejemplo, hay modelos como Hi-C, que son modelos que están construidos en GPU y todo, y la formulación en realidad es muy parecida a Tsunami, que es un modelo como la biblia de los modelos de Tsunami. Son modelos que la formulación más o menos es parecida, y bueno, y tiene, va agregando algunos términos, no sé, como temas de rugosidad, viscosidad y cosas por el estilo, que intentan mejorar la performance de resultado, pero tampoco nos alejamos mucho de lo que obteníamos, no sé, hace 20 o 30 años atrás. Oye, entonces, es que visto eso, en términos como de desempeño del modelo, como la comparación en términos como de desempeño de estabilidad, porque bueno, antes me decía que el Comcot lo podéis parar, se puede paralelizar, porque esa es una de las, como la, hasta donde yo sé, como de las cosas de afuera, claro, que tiene el NeoWave, que no podéis paralelizarlo. Claro. NeoWave todavía no. Sí, NeoWave todavía no sea. Bueno, o sea, paralelizado, pero por ejemplo a mí me ha sido bastante útil utilizarlo en cluster en función de por ejemplo en forma secuencial, porque como tengo en este cluster, por ejemplo, hay una, o sea, yo tengo 100 nodos utilizables cuando están disponibles, o sea, un máximo de 100 nodos. Entonces puedo lanzar, por ejemplo, con NeoWave 100 modelos secuenciales, ¿ya? En el caso de Comcot, es que va a depender un poco, porque, por ejemplo, un nodo, y lo vamos a ver, por ejemplo, en el modelo transpacífico, un nodo se va a demorar 5 horas en modelar un modelo transpacífico, y no sé, y modelos paralelizables como Hi-C se pueden demorar 20 minutos. Entonces, obviamente, ahí es que un poco ir viendo lo que uno quiere. Como te digo, por ejemplo, Comcot, la ventaja que tiene es que es casi, uno lo baja a internet, lo instala con, a lo mejor con algunas directrices de las que les doy yo, y uno puede estar funcionando en una semana, digamos. Ahí sí es más complicado, porque en el fondo es más rápido, pero en el fondo requiere autorizaciones, un modelo un poco más cerrado, hay que hacer un training y todo el tema. Comcot yo creo que es bastante, es como dicen por ahí, una navaja suiza. En el fondo uno la puede utilizar relativamente rápido y bien, digamos, no funciona bien. Y NeoWave, que es el otro modelo que yo utilizo, en algún aspecto puede ser más estable, pero más estable, digamos, y a lo mejor uno lo puede, yo a veces no hago paralelización, pero puedo hacer bacheo, digamos, que es como hacer un script que me lance, no sé, 50 modelos de una. Eso en el fondo también te puede ayudar, depende del objetivo. O sea, si tú vas a hacer una carta de inundación, probablemente vaya a modelar una vez o dos veces, digamos. Pero va a depender un poco del objetivo que tú requieras de tiempo, digamos, y precisión. Ya, así que, bueno, ¿pueden ver mi pantalla todavía, no es cierto? Sí. Sí, yo le hice aquí un archivo que es el archivo clean, que es un pequeño script para limpiar la información. Lo que hace este archivo principalmente es limpiar las carpetas de generación de directorio. Por ejemplo, si uno tiene hizo una corrida, en el fondo la puede limpiar y copiar los archivos de datos al Word, ¿ya? Entonces uno le aplica ./clean. Bueno, aquí le va a decir que hay hartos archivos que no están,
pero si vamos al Word, debería haber copiado los archivos de entrada, ¿ya? Entonces ya tenemos copiados los archivos de entrada y aquí hay varios archivos importantes. Bueno, los archivos CTL son los archivos de control. El archivo de control principal es el COMCOT, que nos da la información de para tsunamis tectónicos. Tenemos el archivo de multifalla, donde podemos agregar multifalla, y el archivo de landslide, que es para generar landslide. Y por ejemplo tenemos el test location, que son la localización de los mareógrafos sintéticos, que son obligatorios dentro de la generación del modelo, que en el fondo son puntos que uno chequea que estén en el agua, digamos, y que puedan nosotros generar una serie de tiempo de nivel del mar o de nivel del tsunami, digamos, de los cambios de nivel del tsunami, ¿ya? Acá, bueno, aquí pueden agregar en este TS, pueden agregar creo que hasta 100 mareógrafos. No hay mayor problema. Entonces revisemos el archivo COMCOT. Entonces, bueno, yo creo que hay varios que están más o menos familiarizados con el uso del archivo COMCOT. Entonces, uno de los principales, bueno, inicialmente tenemos el tiempo de la corrida, en este caso son 14.400 segundos, que son 4 horas, 14.400 dividido por 3.600. El tiempo de salida, que son cada 300 segundos, que son 5 minutos. Y acá tenemos algunos parámetros que se tienen que agregar, por ejemplo, la salida del Z max o de la inundación máxima o de las series de tiempo. Entonces puede ser que uno solicite solamente la altura máxima y no las series de tiempo. En este caso vamos a solicitar ambas, ¿ya? Tanto la serie de tiempo como la amplitud máxima. Después tenemos salida en frío, salida en caliente. En este caso tenemos una salida en frío porque partimos de cero. A veces puede ser que el modelo se caiga en algún momento y uno puede partir de una salida, digamos, en caliente con datos previamente calculados. Entonces, ¿cuándo va a ser nuestro tiempo de salida en caliente? En el fondo, 800 segundos. En general, yo lo que hago es salir siempre salida en frío, digamos, salida, digamos, que inician desde cero las modelaciones, ¿ya? La mini water depth, en este caso, en la línea de costa, las condiciones iniciales van a provenir, bueno, vamos a ver que acá, en este caso provienen de un archivo de falla, que está dentro del mismo código. En otros casos pudiera, por ejemplo, en el caso del Transpacífico, pudiera venir desde un archivo de deformación del fondo, digamos, de la columna de agua. Las condiciones de borde, en este caso, son condiciones abiertas, pueden ser esponjas, pared o una condición, digamos, previamente determinada, que es la FACS, ¿ya? Que en el fondo es una forma de una condición de borde, ¿ya? Y bueno, acá tenemos, bueno, acá están, si tenemos condiciones de borde previamente calculadas, podemos ingresarla ahí en ese aspecto, pero acá en este caso vamos a utilizar simplemente condiciones de radiación abierta. Después tenemos la caracterización del evento. ¿Cuántos planos de falla tiene? En este caso tenemos uno, ¿ya? ¿Cuándo parte ese plano de falla? Directamente a un tiempo cero. Está hecho mediante un modelo, no por datos, ¿ya? Pudiera estar hecho por datos también. Y bueno, acá tenemos la profundidad focal, que en el fondo es, ahí le voy a mostrar, terminando esto les voy a mostrar como un esquema donde muestra eso. Tenemos la profundidad focal, que es la profundidad a la cual ocurre el evento. El largo de ruptura en este caso, que son 500.000 metros, o sea, 500 kilómetros. El ancho de la fuente, 150.000 metros o 150 kilómetros. La dislocación, digamos, la cantidad de parte de la falla que se mueve, en este caso son 12 metros.
la dirección de la falla, que son 359 grados respecto al norte, el ángulo de buzamiento, que en el fondo es la inclinación, en este caso de la placa de Nazca, que son 19 grados, el ángulo de deslizamiento, que es cómo respecto al Strial Deep, cómo se mueve el ángulo de deslizamiento. En general, si no están bien familiarizados, pero en general los terremotos que ocurren en la zona de subducción son generalmente terremotos inversos. Entonces, cuando ponemos un ángulo de deslizamiento 90, no referimos a esos terremotos inversos, pero pudieran tener ángulos que sean, digamos combinados, digamos, con fallas de tipo inverso, falla o no puramente inverso, ¿ya? Bueno, y aquí empezamos a sacar información desde nuestra planilla Excel. Digamos, acá está la esquina inferior izquierda del dominio, ya en la parte, el origen, digamos, por la parte inferior izquierda del dominio. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, la localización en este caso del epicentro. Si se fijan, siempre las longitudes se indican en grado oeste, digamos, o positiva. Si tuviéramos un archivo de formación, tendríamos que ponerlo acá, pero bueno, acá en este caso no lo tenemos. Pero en el caso del Transpacífico sí lo tenemos. Ahí se los voy a mostrar. Y el formato de datos, en este caso, va a ser un formato tipo XYZ. O sea, los formatos de entrada para el modelo van a ser triplete, longitud, latitud y profundidad, como lo vimos anteriormente. Bueno, acá hay otras formas de generar el tsunami. Puede ser con un wavemaker, que en el fondo es una onda solitaria. Aquí hay información del deslizamiento también. Cómo se realiza. Bueno, acá igual es que genera una función, pero bueno, eso no lo vamos a ver mucho acá. Y acá está la configuración del grillado, o sea, del anidado. Entonces, tenemos, bueno, la primera pregunta es si esa grilla se corre o no se corre. Obviamente sí. ¿Cuál es nuestro sistema de coordenadas? Nosotros estamos trabajando en coordenadas esféricas, ¿ya? Las ecuaciones gobernantes, en general para la grilla ABC, son condiciones lineares, ¿ya? En el fondo no necesitamos que haya mayor no linearidad en las grillas, digamos, de inicio, ¿ya? Nuestro tamaño de grilla, que está en minutos, en este caso son 2 minutos, que es nuestra grilla A, que si se recuerdan lo sacamos del... Aquí, bueno, uno tiene que empezar a llenar, digamos, con la información de la planilla y la información del... y uno va llenando acá directamente. El time step, acá en este caso uno puede definir previamente, de acuerdo a los criterios de Courant, un time step, pero una de las gracias que tiene ComCot, que si uno genera un buen anidamiento, él mismo va recalculando el time step y ajustándolo, digamos, a un valor óptimo, ¿ya? Así que no tenemos que hacer mucho acá. Si activamos en este caso la fricción de fondo, en este caso no lo activamos. El coeficiente de Manning, que tiene que ver con la rugosidad que tenga la zona que reciba el tsunami. Entonces, por ejemplo, zonas más rugosas van a tender a que la inundación sea menor que zonas más, digamos, lisas, digamos. Este coeficiente en general es un coeficiente que uno estima a partir del laboratorio. Se pueden hacer distribuciones de coeficientes, pero en este caso un coeficiente estándar para una zona costera genera principalmente, en el caso de Chile, digamos, de costas de tipo arenosa y con, digamos, con rocas presentes, un buen número. Este es el un coeficiente de Manning de 0.013, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las opciones de salida? La altura y los vectores de flujo, principalmente. Y después acá están las coordenadas del dominio, digamos, que también las sacamos de nuestra planilla Excel,
humilde planilla Excel, ¿ya? Después está el nombre de la grilla, que está dentro de nuestra carpeta. ¿Cuál va a ser nuestro formato de entrada? En este caso, formato XYZ. ¿Cuál es la identificación de la grilla? Va a ser la 01. El nivel de la grilla es la grilla padre. Bueno, y el número de la grilla padre, en este caso, se pone como menos 1 porque es la grilla padre, digamos. Después se va a poner respecto, la grilla siguiente se va a poner respecto a la grilla anterior. ¿Ya? Después tenemos la segunda grilla anidada. También esa grilla se activa, esférica, lineal, bueno, todos los parámetros que vimos. Ahí, bueno, el primer parámetro distinto es la relación entre la grilla anterior y la padre y la hijo. El área, el nombre del archivo, el formato de entrada, el nivel de identificación, si está en un nivel 2 de nivel, y cuál es la grilla padre. En este caso la grilla anterior es la 01, que es la grilla padre de la 2. Y lo mismo para el análisis de la 3, ahí bueno, tenemos otra grilla padre, y para la 4. En este caso, el único cambio que uno hace en la 4 generalmente es que las ecuaciones gobernantes pasan a ser no lineales, ¿ya? Para poder tener un control mejor de la inundación. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Y no le da fricción a la grilla 4? ¿Perdón? ¿El módulo de fricción no se lo da a la grilla 4? Ah, aquí tengo, parece, espérate. Un cálculo que me equivoqué para eso. La 2, la 1. Nivel 3, claro. Alegría de nivel 4 y el padre es la 3. Tenemos que hacer alguna modificación. Ya. Entonces después uno guarda acá y tiene el archivo en corrida. Y acá se genera un archivo de tipo batch. O sea, perdón, es un archivo del sistema de colas del clúster, digamos, ¿ya? Entonces acá lo vamos a revisar. El archivo del sistema de colas es el COMCOT. Bueno, este lo pueden copiar, digamos, tal cual, porque en realidad es un archivo bien estricto, digamos, en cómo hace generar el sistema de colas. El sistema de colas, en el fondo, es cómo uno lanza el modelo, entra en el clúster y el clúster lo ordena y lo deja en los nodos disponibles. El sistema de colas que tiene el Straru es el Slurm, ¿ya? Entonces, ahí tiene un formato bien específico. Entonces, uno toma ese formato, bueno, puede hacer modificaciones, bueno, se llama el número de trabajo, uno lo indica acá. ¿A qué partición? El Slurm, o sea, el Straru tiene varias particiones, bueno, tiene la partición la Generals, la Slim, hay una partición también con la Large Mem, que en el fondo es para trabajos que necesitan gran cantidad de uso de memoria RAM. Ya, ese, bueno, el trabajo. Después, bueno, hay unos archivos que pueden ser el archivo out, que en el fondo nos da la información de la corrida, como que uno la estuviera viendo en su computador, cómo va corriendo, lo va guardando en un archivo de texto. Los archivos de errores. Acá uno le pone el correo electrónico y le manda un aviso a su correo electrónico para ver cuándo partió el modelo o cuándo termina, ¿ya? Bueno, cualquier tipo de email. Acá está la cantidad de memoria. En este caso yo estoy usando 1.5 GB. ¿Y cuál es el tiempo máximo que yo espero que corra? En este caso le puse 12 horas, pero el modelo va a correr quizás 20 minutos. Ahí a veces uno se tiene que ajustar un poco. Lo que pasa es que si uno le pone, no sé, le pone una hora, a la hora el modelo, el batch, el, digamos, el,
el servidor, el cluster te bota nomás, simplemente te corta el modelo y si no terminó, no terminó nomás, ¿ya? Después, en la siguiente línea, uno hace un chain directory en el caso de ustedes deberían verificar probablemente ese número, probablemente no debe estar con 96, así que tienen que cambiar a su número de, digamos, de usuario, ¿ya? Probablemente esté todo con 96, no me recuerdo. Entonces, en este caso, uno entra a la carpeta de fuente, borra los archivos, digamos que se genera, si hay archivos, digamos, de compilación, se borran, y se hace un make. Entonces, con ese make, uno compila. Eso lo compila automáticamente. Después copia el archivo ejecutable hacia la carpeta Word. Después entra a la carpeta Word y ejecuta finalmente el compcode, ¿ya? Entonces ahí está toda la seguidilla de pasos que uno a lo mejor lo hace a mano, pero está en un script que se puede ordenar, ¿ya? Entonces, lo que tienen que hacer en ese script es cambiar el número de su usuario, ¿ya? Eso lo pueden hacer con el VA. Bueno, como yo lo abrí con VA. Entonces pueden modificar ahí con el I, pueden modificar el número del usuario. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. ¿No? ¿Me escuchan, no es cierto? Sí, se escucha. Sí, ya, perfecto. Entonces, finalmente uno guarda y manda con el comando sbatch. Lanza el trabajo. Después uno puede chequear con el SQV. Y chequea que en el fondo, bueno, ahora está en un nodo de prioridad, todavía no se ha lanzado. Después uno, bueno, todavía no se ha lanzado. Están ocupados los nodos, parece. Oye, ya. Juan. ¿Sí? Ah, no, es que un tips nomás, que con el comando sinfo, podéis ver el estado de los nodos. Mira, ese info. Ah, claro, sí. Entonces ahí cachai dónde. Claro, dónde podéis mandarlo, claro. Sí, es cierto. Los nodos disponibles. Gracias, Rodrigo. Entonces, por ejemplo, con el SQV, ya bueno, ahí entró nuestro trabajo al nodo SN033 de la General. Y podemos revisar, por ejemplo, en el Work. Podemos revisar, todavía debe estar compilando. Entonces, bueno, acá podemos chequear, por ejemplo, ya se generaron los archivos de salida, esto out. Entonces, este archivo de salida. Muestra ya algunas, bueno, ya está corriendo, digamos. Entonces podemos volver al Word.
Juan, ¿sí? ¿La data tiene que estar en Word y en data? O sea, ¿o lo que pasa data? Es que uno la guarda en Word. Ya parece que no la tengo ahí, parece que tengo un error. La guarda en Word y en data. Ah, ya sé, espérate. Ahí tuve un error en la... Debe haber terminado la modelación, pero la tiró a cualquier parte. Entonces, tienen que entrar a la carpeta SRC, hacer un PW y copiar el patrón de entrada al SSRE para realizar de nuevo el batch. Entonces vamos a comcot. Entonces acá modificamos este. Por donde está, ustedes revisan su batch, dónde está su carpeta es source. Y ahí la modifican en el batch. O sea, en el archivo de corrido. Oye, Juanito, ¿cómo era un para copiar de una carpeta a otra? CP-R y ahí le dais los archivos, la ruta, ¿cómo era? Ah, no, pero eso lo podía hacer con el clean. Por ejemplo, si tú tenías... Pues no tengo datos, la data en Word, tengo la data solo en data. En data. Claro. Entonces, como el SH entra a Word, me dice que no encuentra nada. Los puros el CTL. Ah, claro. No, pero te digo, por ejemplo, con ese script que dice clean, con ese se ¿ya? puede. Ah, ya, vale. Por ejemplo, ejecútalo y te va a copiar de la carpeta data a la carpeta Word. Bueno, va a borrar, porque por ejemplo, yo voy a aplicar ahora el clean y me va a limpiar todo y me lo va a dejar nuevo. Entonces después con el sbatch vamos al comcot y ahora sí debería correr. Este info, no sé qué web, todavía está en prioridad. Ya entro de nuevo al nodo. Y debería. Y ahí sí. Ya. Pero sabéis que me aparece corriendo como uno lo corre normal, ¿no? Como tú estás visualizando. Corre el cómputo y ve. Sí. Igual apareció normal. Así se debería aparecer. ¿Cómo normal? Como que ves que el proceso. Sí, lo que pasa es que lo único que tú haces acá es mandarlo como en cola por abajo, en el fondo no tienes que, o sea, está todo regulado para que no tengas que compilarlo manualmente, en el fondo tú puedes copiar, cambiar las condiciones, pero en el fondo va a correr el cómputo igual que tú lo corrieras en un computador, digamos, ya, de base. Lo bueno es que tú te puedes olvidar de esto y lo puedes correr así, entonces, ahí van saliendo los archivos de salida, y uno después puede bajar y digamos, procesar con el proceso que tiene el comcot, digamos, los archivos de postproceso, que eso se me olvidó dejárselo, se los voy a subir también para que lo puedan utilizar. Y este más o menos rápido, este pienso unos pocos minutos ya. Vamos en 1500. 1800. ¿Han tenido, lo pudieron correr bien o no? ¿Alguien tuvo algún problema? Hola, ¿están por ahí? Hola, sí, ¿todo bien? Yo creo que... Voy a revisar los chats. Dale nomás. Sí, bueno, la información. Sí, me pueden escribir, como les dije, al correo para cualquier cosa. Bueno, la idea, como les decía anteriormente, es que
Este curso está orientado un poco al uso en el clúster, entonces obviamente si quieren continuar, seguir explorando, la idea es que puedan contactarse con la gente del clúster en la página web del NLHPC. Hay un formulario donde se pueden formular proyectos, digamos, para trabajar en este tema de tsunami y poder utilizar clúster, digamos, ¿ya? De todas maneras, también, como les digo, me pueden preguntar, porque a mí me da la impresión que hay varios de los que están acá que ya tienen acceso al clúster, entonces pueden utilizarlo, digamos, directamente. Ya, entonces creo que llegamos al... Ah, no, estamos... Todavía estamos trabajando un poco, así que lo vamos a dejar un rato ahí. Ya llevamos una hora de modelación. En 3 minutos y algo, así que Juan, ¿cómo es después el post procesamiento de todos esos archivos? ¿Qué es lo que tienen adentro? A ver, los archivos en general lo que tienen, bueno, el más fácil siempre son los archivos de los TS, que son estos TS records. Que es el registro a nivel del mar, en un punto, ¿ya? Eso sería el mareógrafo el virtual mareógrafo. Que le puse en la lista. Claro, el mareógrafo virtual. Porque no sé con qué estoy hablando. Y acá con Lucas. Ya, Lucas. Entonces, tú, ahí se sale, eso es como lo más fácil. Tiene el mareógrafo virtual, digamos, con los valores, ahí. Se parece que salió nada extraño, pero con los valores, digamos, del registro virtual. Y tiene un archivo que es el time, que es el tiempo de modelación, que en el fondo va a estar en segundos. Ese archivo time debería ser el tiempo y la altura a nivel del mar, y con eso podría ir, por ejemplo, ¿tú estás familiarizado con MATLAB? ¿O con algún software? Sí, por supuesto. ¿Sí? Ya, con MATLAB. Entonces, cárgalo todo y después puedes plotear, por ejemplo, la serie de tiempo relativamente fácil con el archivo time y el TS record, ¿ya? Sí, perfecto. Ya, y el resto de los archivos, por ejemplo, tú tienes, bueno, están los archivos M, que son las condiciones de flujo. Los archivos N también son condiciones de flujo, tanto en X como en Y, ¿ya? Y están separados. ¿Te acuerdas que habíamos puesto que iba a guardar cada 300 segundos? Entonces están separados cada 300 segundos, ¿ya? Entonces 300, 600 y así hasta llegar hasta 14.400, ¿ya? ¿Y eso son fotos instantáneas así de un mapa? Claro, uno después, bueno, yo les puedo compartir los archivos de postproceso, pero en el fondo después uno, el CompCode tiene unos archivos de proceso en MATLAB, ¿ya? Entonces uno puede después cargar directamente y empezar a hacer, digamos, figuras en MATLAB o transformar a X y Z y ocupar en otro, digamos, algoritmo, o sea, en otro, digamos software para hacer mapas, digamos, ¿ya? Que en el fondo es la finalidad, ¿ya? Y, una pregunta. Sí. Disculpa. O sea, dos preguntas ahora que dijiste. Esas son matrices finalmente, el resto de los sí, archivos, ¿cierto? Son matrices. De, y eso tienen el dimensionamiento, este dimensionamiento feo que es a Fortran, así como de columna fija. No. Tiene un dimensionamiento que es. ¿Consistente con la matriz? Claro, son consistentes con las distintas grillas de anidado, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, hay unas matrices que son matriz 0,1, que en el fondo es la matriz, digamos, la grilla 1, después tiene la 2, que es la grilla 2, la grilla 3, y bueno, debería aparecer por aquí la grilla 4. También. Ah, ya, pero entonces y esas son consistentes con esta tablita de anidado original. En el fondo nos va a dar una matriz de tanto por tanto. Entonces, ¿eso lo podéis leer directamente de MATLAB o Python con esas cuestiones directamente para leer la matriz? Ya. Claro. Eso es una pregunta. Y la otra pregunta
que en este, en esta, la norma, la FEMA, para diseño de estructuras para protección de, o sea, tsunami resistente, dicen, para la activación de las corrientes, dice, bueno, en la última ya no es tanto, pero como que no le prestan mucha ropa, digamos, a la estimación de las corrientes por modelo de tsunami. Entonces, la pregunta es, son dos preguntas. Una, ¿qué tan verosímil, qué tan creíbles son estas corrientes? Y dos, ¿las corrientes que entrega en esta salida son promediadas en los 300 segundos? ¿O es la corriente en el instante 300? No. En la, por ejemplo, bueno, como comentaba Luca anteriormente, cada una de estos archivos en el fondo es una foto del momento, ¿ya? Hasta, por ejemplo, bien, en el caso, por ejemplo, los Z Max van a ser el Z Max, por ejemplo, hasta, no sé, hasta los 300 segundos, por ejemplo, ¿ya? No, perdón, va a ser en el momento, ¿ya? Los Z Max, por ejemplo, van a estar promediados, por ejemplo, cada una hora, y el tema de las corrientes, sí, efectivamente, hay gente que no le cree mucho a las corrientes hechas por modelos hechos con aproximación de aguas someras. Hay algunos que le creen mucho más a los de Business. Pero en el fondo, hay algunos papers que hablan de comparaciones. Por ejemplo, hay un paper en Estados Unidos que compara, medía en correntómetro una modelación de tsunami del evento de Maule el 2010. En campo lejano no anda tan mal. Pero sí, o sea, efectivamente puede haber alguna discusión en torno a las corrientes, porque sí pueden tener muchas aproximaciones, y eso evita que en el fondo sea un vector de corriente mucho más realista, pero ahí hay amplias discusiones. O sea, yo he escuchado un poco de todo. Hay alguna gente que ocupa estos modelos de tsunami hasta la costa, y después, no sé, para generar diseño ocupa estos modelos SPH, que son modelos mucho más precisos, en un área mucho más pequeña, pero se alimentan de este modelo tsunami, del modelo grande, digamos. Entonces, en ese para eso sería entonces mejor ocupar el NeoWave, si el objetivo es ese. Porque por ejemplo, si tú estás buscando... Claro, si tú estás buscando corriente, bueno, el NeoWave trabaja también, pero el NeoWave, por ejemplo, tiene la ventaja que, bueno, tiene esta aproximación no hidrostática, que en el caso de las corrientes puede ser un poco mejor. Pero hay mucha gente que te dice, oye, esas corrientes van para cualquier parte, pero tampoco hay mucha información, porque durante el proceso de un tsunami, en general no tenemos, hay pocos datos reales tomados durante un tsunami. No sé si tiene un mareógrafo, si tiene un correntómetro fondeado. Generalmente, ojalá sea un correntómetro lejano a la zona de generación, porque en el fondo, si está cercano, lo va a barrer probablemente. Entonces no tenemos mucha información real de eso. Entonces, ahí podemos discutir. Hay un par de papers que hablan que en el fondo estos modelos, por lo menos en campos lejanos, funcionan relativamente bien en el caso de las corrientes, principalmente. A ver, y creo que ya estamos casi listos para... todavía. O sea, ya vamos a la hora 3. Ya, entonces, un poco volviendo a lo que decía, lo que le explicaba Lucas, tenemos, bueno, después tenemos estas archivos Zmax, que nos muestran, por ejemplo, la acumulación de información a la primera hora, cuál va a ser la altura máxima, digamos, de inundación. Después, en 2 horas, 3 horas, etcétera, en las distintas grillas, la grilla 1, la grilla 2, la grilla 3 y la grilla 4. ¿Ya? En el fondo, la que a nosotros nos interesa finalmente es la grilla 4. ¿Ya? Y creo que ya debería. Ya, ahí termino.
Entonces tenemos, bueno, tenemos la grilla a las 3 horas y la grilla, como nosotros habíamos pedido, cálculo a 4 horas. Entonces en unos pocos minutos pudimos tener una modelación del tsunami, ¿ya? Entonces ahí tenemos la información de que obviamente tenemos que bajarla y trabajarla en el postproceso. No sé si alcancemos ahora, pero les voy a mostrar unas gráficas, digamos de lo que observamos. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, pregunta respecto a este uso? No sé cuántos quedan vivos o quedan vivas. Oye, Juan. Sí. Quizás ya lo explicaste, pero justo estaba sin el computador. En teoría, si yo quiero volver a ocupar este proceso que nosotros tenemos asignado unos espacios, sería complementar, a ver, ¿qué quiero hacer? Sería cambiar el tema de la data, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, si tú quieres, bueno, yo lo hago así, o sea, por ejemplo, yo que modelo con estocástico, que tengo muchas fuentes, yo hago un setting, entonces después lo que voy haciendo es cambiando la fuente. Claro. Y puedo lanzar, por ejemplo, depende de la cantidad de nodos que tenga, no sé cuántos nodos tienen asignados, pero en general te asignan entre 88 y 100 nodos por parece cuenta. Que 100. Creo que 100. No, entonces tú puedes generar en un mismo tiempo, puedes máximo modelar 100, por ejemplo, escenarios. 100 escenarios con, por ejemplo, cambiando fuente o cambiando, no sé, puedes cambiar, digamos, a lo mejor la ubicación de alguna unidad, pero en general lo que uno hace es cambiar la fuente, ¿ya? Probar con distintas fuentes y ver cómo dan. Eso es como lo más común. Pero te da la ventaja, imagínate, esta es el típico cálculo de una carta de inundación para una zona como Caldera. ¿Se demoró cuánto? 20 minutos. Entonces, claro. Es bastante potente en ese aspecto el cluster para poder utilizarlo. Y la otra ventaja, bueno, ahora... en el fondo pueden mandar distintas pruebas, chequeos, y en el fondo te olvidas, digamos, después cosechas nomás, que lo haces por el vía SFTP, te conectas con el FileZilla o alguno de esos archivos y puedes bajar tu archivo directamente a tu computador y postprocesarlo. Creo que también se puede hacer directamente en el cluster porque tiene instalado MATLAB, con una interfaz gráfica también se puede hacer. Eso se me olvidó agregarlo. Entonces ahí también podríamos procesar directamente. Bueno, en el voy a tratar de compartir con usted, bueno, con los que estén interesados les puedo compartir los archivos de postproceso, pero creo, César, ustedes tienen bastante experiencia ahí, así que no creo que tenga mayor problema, pero por ejemplo Lucas, le puedo compartir esos archivos de postproceso para que en el fondo puedan ustedes autovisualizar con MATLAB la información. Oye, también se puede hacer con Python. Que como yo hago unos postprocesos, ¿ya? Para no andar peloteando datos, digamos. Claro, eso dices tú, o sea, lo haces directo ahí. Claro, o sea, ahí un poquito al gusto del consumidor, así que lo podemos hacer. Yo creo que este curso, la idea es un poco tratar de introducir a la gente en el uso del cluster y obviamente la idea es tratar de ver posibles colaboraciones en el futuro. Digamos, compartir estos archivos para digamos, el postproceso. Como te digo, el postproceso típico es con MATLAB lo que te entrega digamos, directamente el CompCut. Pero obviamente se puede hacer con Python, pues son matrices, al final no... Yo, por ejemplo, muchas las hago con GMT, transformo a X y Z y después ploteo sobre GMT porque me acomoda mucho más que eso. Así que, ya. Y como último tema, vamos a ver el... Si ustedes se fijaron, nos demoramos bastante poco. En general pudieron correrlos todos, ¿no? ¿Tuvieron mayor problema en la corrida? No sé. Juan, antes que sigas con lo siguiente. Sí, Daniel, dime. Mira, yo soy nuevo en este tema. Estoy trabajando, yo trabajo con modelos hidrodinámicos, no de tsunami, pero se parecen bastante. Sí, sí, sí. Aquí en el lado de Conce, así que nos podemos juntar bien. Ya, perfecto. Mira, me interesa buscar alguna herramienta que sea paralelizable.
Porque ya, no nos interesa la rapidez, la respuesta en el caso de nosotros. Entonces estoy viendo, ya. Corrí el... Y estoy viendo que no hay opciones para el COMCOT. Escuché algo no. Por ahí, así que creo que no o es sea, paralelizable. Sí, o sea, tengo una, hay una versión que es paralelizable. Hay un par de modelos que son... Mira, en realidad si uno aprende... Yo aprendí Tunami, por ejemplo, inicialmente, y después me fui moviendo al resto de los modelos. Hay un par de modelos que... Creo que Jaguars y HiSeq, que son paralelizables. Jaguars está, uno lo puede obtener casi directamente en la web, y HiSeq tiene que generar un contrato con la gente, porque ellos son de la, creo que son de la Universidad de Cantabria, no me acuerdo muy bien. Málaga. Entonces, perdón, Málaga, exacto, gracias César. Entonces uno genera una carta de acuerdo con ellos, y te entregan el código. Ese código, por ejemplo, es paralelizable, corre sobre GPU, es súper rápido. Entonces, por ejemplo, si quieren modelar grandes cantidades de escenario, ese, digamos, el código más digamos, mejor, digamos, para ese tipo de actividades. Otra consulta. Hablaste harto del modelo NeoWay. ¿Ese es paralelizable? No, tampoco es paralelizable en NeoWay. Sí. Lo que pasa es que aquí hay como un poco un camino abierto también. O sea, el generador del código NeoWay, que yo sé que Yamazaki, obviamente en algún momento su paso siguiente era paralelizar. Pero en realidad, por ejemplo, de repente utilizarlo secuencialmente. Para por lo menos para fenómenos locales funciona relativamente rápido y bien. O sea, pueden modelar muchos escenarios en un tiempo relativamente corto como lo hicimos ahora. Lo que sí que yo concuerdo en que, por ejemplo, podría ser paralelizable para reducir, por ejemplo, el tiempo de procesamiento, o sea, el tiempo de corrida de un evento de campo lejano, que se demora un poco más. O sea, por ejemplo, yo les voy a mostrar rápidamente un ejemplo de campo lejano, y esas son 5 horas de modelo, ¿ya? 5 horas de uso de clúster, digamos, ¿ya? Entonces, claro, uno puede mandar 50 modelos y ya es mucha ventaja de modelar sobre una infraestructura como local de un equipo de uno. Pero claro, podría mejorar ese aspecto. Yo creo que la clave ahí es HiSeq. HiSeq tiene la misma formulación que tan robusta como NeoWay, pero está orientado a paralelización con vía GPU, a optimización vía GPU y procesos de paralelización, así que obviamente es como el modelo, digamos, más rápido. El problema es que es un poquito difícil de adquirir, digamos, es que este tema de licenciamiento es más, el compu tú lo bajas de internet, o sea, te lo paso y no hay problema, digamos, es relativamente fácil de usar. Juan, por eso ¿pero no has hecho prueba con el compu paralelizado acá en este cluster? No, la versión que tengo de paralelización no la he ocupado todavía. Creo que quizás para el segundo curso, si hacemos otro curso posteriormente, vamos a utilizar ese tema. ¿Es paralelo con GPU o con CPU? Con CPU. Con CPU. Claro, con CPU. Está para GPU, de hecho, el compost. ¿Sí? Hay un repositorio en Git que se puede descargar. Ah, ya. Sí, ese para está GPU. Mirando. Ahí tendríamos GPU, que explorar. Pero hay otro nuevo ahora, creo que es 2019, que es para CPU. Claro. Y entonces ahí tenemos que explorar. Ahí, bueno, esto lo bueno que en el fondo nadie es dueño de la verdad. Podemos en el fondo colaborar, digamos, y ir creciendo todo. Así que eso está bien. Así que, ahí yo creo que podemos hacer algunas cosas, digamos, para mejorar el tema de la velocidad de cálculo, digamos. Como te digo yo, en eventos locales, con estas configuraciones de anidado, el resultado es relativamente rápido. Uno puede modelar varios escenarios en un tiempo relativamente corto, así que no, por lo menos no es mayor problema. Si el tema es los campos lejanos, digamos. El tema principalmente son los campos lejanos, eventos como el que le dejé de copia ahí de Isla Raúl, llegando a Caldera, son 5 horas de modelación, digamos. Entonces eso, bueno, puede ser un
lo puedes dejar modelando en la noche y al otro día lo recuperas, tampoco es tanto, pero obviamente entre más rápido, mucho mejor. Así que creo que alcanzamos a ver. Bueno, el ejercicio de Isla Raúl, el único cambio que tenemos es la dimensión de la anidada o de la grilla A. Entonces lo vamos. También dejé una copia del archivo de anidado, del archivo, del archivo de anidado en Excel. Entonces uno va al far field. La única gracia de este ejemplo es que, a ver, ya, ahí está el word, ya. Entonces, si nosotros hacemos un GNT info del grid, esta es una grilla más grande y tiene una resolución de 4. Ahí cambié la resolución de la grilla a 4 minutos. O sea, la dupliqué, digamos, para poder responder mejor al tiempo, digamos. Porque modelando, por ejemplo, con 2 minutos de resolución de la grilla grande, demora, no sé, 12 horas más o menos. ¿Ya? Entonces ahí pude reducir el tema. Los TS Location son algunos que están distribuidos en el Pacífico, más los que están en la zona cercana a Caldera. Ya. Y bueno, ahí lo único que hacemos es en el archivo de la tablita Excel cambiar el anidado, las dimensiones de la grilla A, y en el fondo ahí se actualiza completamente el anidado hacia abajo, así que no hay mayor problema. Voy a mirar el CRC. Entonces, copiamos eso. Bueno, acá lo único que uno le da un poquito más de tiempo, por ejemplo, en este caso yo le puse 60 horas, pero en realidad demora bastante menos que eso. Y bueno, el mismo. Este probablemente no lo terminemos de ver ahora, porque este se demora, como les digo, 5 horas, creo. O sea, 5 o 6 horas se demora. Ok. Ya, ahí lo vamos a dejar mientras. Entonces les voy a mostrar la última parte de la presentación, que son un par de gráficos respecto a algunos de los resultados. Entonces. Me quedo pegado al canvas. Bueno, en general, como les comentaba, el ejemplo en este caso para el evento local, bueno, está la batimetría que obtuvimos de la grilla D y el anidado, digamos, en un archivo. Y en el caso de la isla Raúl, bueno, este es un gráfico, digamos, de la condición inicial. Es una condición inicial relativamente baja porque es un evento de magnitud 8.1. No tiene más de 10 centímetros de amplitud, pero bueno, podemos ver, digamos, la propagación hacia la costa de Chile, digamos, los procesos, digamos, de directividad que pueda tener el tsunami depende de dónde esté, ya que es un tema interesante que uno puede analizar, depende de la fuente donde pueda llegar el evento tsunami, pero
el ejercicio funciona relativamente de la misma manera que el campo local, solamente que cambiamos la grilla, digamos, a un tamaño más grande. Pero podemos obtener un tiempo, bueno, tampoco son 5 horas, una tarde, uno puede obtener ya un cálculo, un buen cálculo, digamos, de un evento. Además que si quiere modelar varios eventos, por ejemplo, o varias fuentes, lo puede hacer, digamos, relativamente fácil, digamos, no puede ocupar varios de los nodos. Y eso creo que es lo último. No sé si tienen algún tipo de comentario, ya estamos como en la hora, nos queda como media hora. Así que lo importante es que llenen la. Y puedan llenar la. Le voy a pedir a. No sé si alguien puede copiar el link de los archivos, porque como yo me salí, el link de los archivos y el link de la encuesta. O no sé si José está por ahí. Sí. Si puedes copiar los dos archivos del dónde están los archivos de datos y en el Drive y la encuesta para que la puedan llenar. Sí, colega. Sí, lo voy a. Acá más arriba tengo en el chat. Tengo el. Ya. Que yo como me salí perdí el chat, entonces. Ah, perfecto. Acá. Claro. Acá. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad el curso, un poco para introducir. Yo. En el fondo, es una primera aproximación para poder trabajar en esto. Yo acá, no sé, hay hartas horas de trabajo, digamos, y prueba y error, y modelos que no corren. Yo creo que a todos nos pasa de repente que llegamos una hora después y no corrió el modelo, se cayó, o pusimos mal los signos de la batimetría. Entonces, bueno, la idea es tratar de compartir esta información con ustedes para que tengan una herramienta, bueno, se pueda ir perfeccionando. Probablemente la gente del CHOA tiene bastante experiencia en eso y esto los puede ayudar para mejorar sus procesos utilizando clúster, que eso es como algo importante, digamos, para la utilización. Así que no sé si tienen algún comentario, pregunta, duda, pueden hacer. Les vuelvo a repetir, mi correo está ahí, así que pueden escribirme, digamos, para ver qué podemos hacer. ¿Aló, Juan? ¿Oye? Sí, Daniel, ¿tienes un enlace para descargar el código fuente? Claro, ahí lo dejó en el... O sea, lo que pasa es que la copia de los archivos que están en estas cuentas de prueba, porque en el fondo las cuentas de prueba duran cierto tiempo, se borran, no sé cuánto, José, cuánto creo que duran un par de días, ¿no? Bien, la cuenta de estas de pruebas de estas de curso de estudiante expira mañana, no sé si claro. Necesitan claro, entonces en general pueden bajar desde el Drive donde dejó el link de los archivos locales, lo pueden bajar y bueno, los que puedan tener acceso a Cluster pueden cargarlo nuevamente en el Cluster y hacer pruebas. Y bueno, y los que no, a lo mejor generar un proceso de solicitud de alguna cuenta en el clúster del laboratorio, ya para poder empezar a hacer algunos chequeos si están interesados en este tema del tsunami. Así que van a quedar ahí en el Drive los archivos locales y bueno, completar la encuesta. Y creo que con eso estaríamos bien. Le veo con más cara de pregunta que respuesta, Rodrigo. No estoy. Así que, bueno, si no hay más preguntas, bueno, yo quedo en contacto con usted. Agradezco la atención. Espero que haya sido de su interés. Perdón, Jerónimo. Sí, el video, o sea, la copia queda en el YouTube del NLHPC, José a lo mejor tiene más información al respecto, y ahí bueno, queda toda esa información disponible para ser vista posteriormente. Como les digo, si tienen interés en poder, digamos, colaborar, yo estoy abierto ahí y está mi correo, así que
si se interesan en ese tema, siempre son buenas manos para poder meter más modelos, digamos, y ver qué se puede hacer. Así que eso. Lucas, déjame después, o escríbeme un correo para yo enviarte la información del Sandbox, para en el fondo tengas claro cómo el proceso de solicitud de los datos. Así que eso. Creo que con esto concluimos el curso. Le agradezco el interés y por favor llenen la encuesta para ver el tema de la satisfacción respecto al curso. Esperemos que en un futuro podamos hacer otros cursos de este tipo y a lo mejor mejorar con algunos ejemplos o a lo mejor paralelizaciones futuras que puedan ser interesantes para mejorar el procesamiento. Así que chicos y chicas, los dejo y muchas gracias por su interés. Que tengan buena tarde. Gracias, Juan. Lucas, dime. ¿Quitar un minutito? Sí. Te quería consultar, no sé si tú de casualidad tendrás disponible así a la mano data de batimetría de la región de Coquimbo. Yo estoy trabajando en SEASA acá y un colega hizo una solicitud similar a las que tú comentabas al CHOA y nos mandaron una foto del mapa. La verdad es que necesitamos la data, ¿caché? Porque pero estamos... en la bahía de Coquimbo. Mientras más mejor, ojalá.